escuchá la po, guacho. Apaga la tele, careta. Dale, corneta, apaga la tele. Paranormal, normal. Apaga la tele, careta, aguante la po. Apaga la tele, no seas careta. Dale a tu mujer paleta palé. Paranormal. Apaga la tele, bolsa de cuerno. Paranormal, normal. Bueno. Héctor, nosotros volvimos. Volvimos por vos al, a la radio. A la pop. ¿Qué pa? ATR, perro. Paranormal. Re duro, loquito. Héctor, sí. Héctor, a vos te pagan por esto. Y sí, dale, querido. ¿En serio? Bueno, entonces que te paguen el LOL, Héctor. Bueno, calmate, loco. Estoy con un pasajero, no puedo mandarte. No, ahora. Pero te saco una fotito. Dale, loco. Buenas noches, Héctor. Quería felicitarte por la calidad de oyentes que tenés. Para mí, esta mujer que se hace llamar Miriam Beatriz Arsenito, sí, es la señora Patricia Bullrich. No. Ese color de voz y la forma de hablar son únicos. Héctor, por favor, laburá, por favor. Te lo suplico. Gracias. Para mamá está una cabeza de cable. ¿Qué? Hola, Héctor. Soy Ariel de Muñiz. Hola. Anoche soñé que te morías. Otra te enterrábamos. Vez, no. La cabeza te quedaba afuera y me decías, Ariel, enterrame la cabeza. No, bueno. No se hagan los cómicos. ¿Cómo andan, guachos? ¿Todo bien? Bienvenidos a la República Argentina. Acá estamos en vivo. Pasaron algunos minutos de las 8 de la noche en todo el país. Bienvenidos al lunes 28 de marzo del 2022. Arranca el lunes, arranca la semana paranormal. Desde ahora en vivo hasta las 12 de la noche con vos acá en la Pop 101.5. Ya pueden empezar a reportar. Hola Héctor, te escuchamos desde dónde. Quiero saber dónde están ahora. Se reportan con un audio de WhatsApp. ¿Desde dónde están escuchando la radio? 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Sabés que desde ahora dejamos de usar el WhatsApp de la Pop y empezamos a usar el WhatsApp paranormal. Agendate 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Nos mandás por ahí un audio de WhatsApp. Lo mismo si querés salir en vivo. Si querés contar tu historia paranormal, tu historia sobrenatural, tu historia de terror, tu historia mística, ya mismo escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia, mandala al 11-27-84-1073. La palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia al 11-27-84-1073, ¿ok? Vivo, dos puntos, el título de la historia al 11-27-84-1073. Si quieren salir al aire también me podés llamar directamente por llamada telefónica, llamada de WhatsApp al mismo número 11-27-84-1073. Salís al aire y contás tu historia paranormal. Pueden reportarse también en Twitter. Como siempre usamos numeral de 20 a 24 Pop Radio. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Ya subimos el video paranormal del lunes. Se meten en el Instagram de la Pop. En @popradio1015, ahí está el video, mírenlo, dale un like al video, comentalo, si querés en los comentarios arroba a tus amigos o amigas que sean fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal. El video está en el Instagram de la Pop, @popradio1015. También me pueden seguir a mí, yo soy @HéctorLocutorOK, en Instagram @HéctorLocutorOK. Señoras y señores, clima paranormal. Desde ahora y hasta la medianoche. Bienvenidos, bienvenidas al terror. Uno, dos, ya vienen por ti. Tres y cuatro, cierra la puerta. Cinco y seis, agarra el crucifijo. Siete y ocho, no duermas aún. 9 y 10, nunca dormirás. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs.
La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rossi. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Lorena. Hola, Lorena. Bienvenida. ¿De dónde sos? De La Ferrere. Bueno, ¿y tenés una historia para contarnos? Sí, una historia que me toca mucho el corazón. Uh-huh. Porque es mi nieta. Bueno, te escuchamos. Bueno, ella nació... en noviembre, el 13 de noviembre del año 2015, en el Hospital Pena, y por una negligencia médica, la nena se contaminó con estreptococo. La pudimos disfrutar 2 días nada más en la sala. Como era mi primer nieta, le sacamos un montón de fotos, todo. Y al tercer día la llevan a Neo. Porque la nena se había empezado a descompensar, le costaba respirar, bueno, ciertas cosas. Cuestión que al estar en Neo cada vez se deterioraba más la salud de ella, pero no sabían qué tenía. Y recién cuando lograron descubrir que era estreptococo, ya su cuerpito estaba muy tomado. Bueno, pero igual resistió 20 días como una leona. El último día que falleció tuvo 3 paros cardíacos, y en el último, que fue a las 5 de la mañana, que falleció. Bueno, todos corrimos al hospital a contener a mi hija, todo. Y mi hija me dice que a la mañana que le vaya a buscar una ropita, porque queríamos sepultarla con una ropita especial. Teníamos toda la habitación preparada, su punita, todo. Subo al departamento de ella. Y en la ventana había un gorrión, un pichón, era todo amarillo, hermoso, hermoso, hermoso. Por lo general los pájaros no se dejan tocar ni se acercan a las personas. ¿Sí? Cuando subo la escalera, el gorrión canturreaba, cantaba y se quedaba en la ventana y me miraba. Entonces yo fui, lo agarré y lo empecé a tocar y se quedaba muy dócil. Y yo interpreté que era el alma de mi nieta que se venía a despedir. Le hablé muchísimo. Lo vuelvo a dejar en la ventana y no se iba. Abro la puerta del departamento de mi hija para ir a la habitación de la beba y el gorrión entró volando rapidísimo y se posó en la cuna y se quedó ahí. Tenía un video hasta hace un tiempo, le mostré a mi hija, pidió: no me vas a creer lo que me pasó. Y bueno, esa es mi historia. Che, te quiero agradecer la confianza de contar esto que es tan íntimo. Y sí. Gracias por confiar en nosotros y en toda la gente que está escuchando. Bueno, yo también les agradezco que me hayan dado el espacio. Y nada, son casi 6 años y sigue doliendo de la misma manera. Y a veces es increíble, pero se siente su perfumito. Y nos ha pasado que teníamos un llamador de ángeles y se movía. Siguen sucediendo cosas en torno a ella. Después mi hija tuvo otro bebé que se llama Dante, que es su hermanito, y Dante a veces nos dice que la hermanita lo saluda o mira al cielo y dice: mi hermanita está ahí. Solo lo dice sin nadie haberle dicho nada. Qué locura, che.
te vuelvo a decir, te agradezco la honestidad también de no resistirte a la emoción. Me parece importante también esto, que obviamente duele y esto va a doler toda la vida. Sí, el amor está intacto, el amor está intacto. Yo creo que las personas no, o sea, no se olvidan, no queda feo decir muertos, pero las personas que parten, uno no las olvida. Aprende a vivir con ese, con esa ausencia, con ese vacío, pero no se olvida, no se olvida. Te mando un beso gigante. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Esto es el programa también, porque yo no me enojo nunca. Pero cuando me enojo es cuando me rompen los huevos. Y cuando leo a alguien hater o alguien que tiran bosta por redes o que se ríen del programa que hacemos, a veces me da bronca. Me da bronca por personas como ella, que son oyentes del programa y que cuentan este tipo de historias. Porque yo estoy curtido ya después de tantos años. Miren, tengo 43 años de vida y 9 años que hago este programa. Con idas y vueltas en la pop, en otro lado volví a la pop. A mí no me entran las balas, la verdad que, perdón, pero me chupa un huevo lo que digan. O sea, me importa solamente lo que pensás vos que nos escuchás y el rating. No me importa nada más. Y obviamente pasarla bien mientras lo hacemos. Pero cuando escucho que se ríen del programa o que se burlan o que a veces lo he escuchado también, que me imitan en el tono de voz que yo uso para hablar con la gente, que si bien yo actúo mucho cuando leo las historias, después acá soy yo, o sea, yo tengo esta energía. Lo que pasa es que la gente cree que uno está todo el tiempo acá arriba y la verdad es que no. O sea, este es un espacio también para conectarse con lo verdadero. Y el que se ríe del programa no entiende nada. No entiende nada. Y por otro lado, se nota que no lo escuchan porque este es el programa también. Este es el programa. Bueno, empezamos. Es un programa fuerte el de hoy. Para hablar en vivo, la palabra vivo, 2 puntos, el título de la historia, al 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. O me llamas por teléfono, llamada de WhatsApp. Al 11-27-84-1073. Salís al aire en vivo. Si querés grabar tu audio, 2 o 3 minutos con tu historia y también salís al aire. Vamos a respirar. Los quiero invitar. ¿Me dejan un audio? ¿Me dejas un audio diciéndome qué significa la noche paranormal para vos? ¿Te copás con eso? Así armamos un buen bloque de amigos y amigas del otro lado. ¿Qué significa la noche paranormal para vos? ¿Te acompañamos en algún lugar difícil? ¿Te acompañamos en algún momento duro de tu vida? ¿Había un familiar que escuchaba el programa con vos y ahora murió? ¿Y escuchar el programa te lleva a no extrañarlo tanto? ¿O a no extrañarla tanta? Sobre todo después del coronavirus, que tanta gente murió. ¿Qué significa la noche paranormal para vos? 11-27-84-1073. Si querés, me mandás un audio y si no, me lo contás en vivo. 11-27-84-1073. Ya vuelvo. Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche, acá en La Pop 101.5. La noche paranormal. Escuchar para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rossi en La Pop 101.5. Sí, ¿quién habla por teléfono? Buenas noches. Mario Martín. Ramírez de Colonia Benítez. Hola, Mario. Es un placer escuchar tu audición. Bueno, estoy escuchando, escuche. Sí. ¿Escucha? Sí, pero baja la radio. ¡Baja la radio! Y escúchame por el teléfono. Hacele caso, por favor, baja la radio, Mario, y querido. ¡Ah, hijo mío! No, soy fiel oyente del 2021, más o menos, porque haciendo zapping me encontré, yo le mandé un audio ya. Ajá. ¿Y tenés tus historias? Tenía, usted sabe que sí. Yo soy hombre de campo, trabajaba acá con los parientes de los Zampallos de Colonia. Ellos, los padres, compraron acá en Benítez la casa y yo me fui empleado ahí. Sí. Mucamo, y me sucedió algo que le voy a contar. A ver. Usted sabe que yo siempre soy tipo de armas, de...
soy clase 62, así, así, y me gusta el arma, soy cazador, hago todo, ¿viste? Uh-huh. Y en mi almohada, un 38, bajo la almohada, y otro lado un puñal. Y bueno, una noche sentí un calor de la columna, acá de arriba, el huesito dulce. Caliente, 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 que me quemaba. Uh-huh. Usted sabe que sentí que algo, así como un perro caniche, casi un poco más grande, pero la no hubo, después le voy a quitar. Usted sabe que sentí esto y me clavó la uña larga, yo sentí, y uh-huh, supuestamente me desperté. Y usted sabe que yo, tipo, arma, nada, y estaba, quise cazar el revólver y meter un tiro al bicho a mi espalda, yo estaba durmiendo boca abajo. Y me dice, pues bueno, pasó el tiempo, hablé con una colombiana, me dice, no, porque tenés arma, porque esto. Y bueno, otro viaje me iba a pasar, me sentí el mismo calor de la huesita dulce arriba, y me desperté y nunca más me pasó. Pero usted sabe que esa, la uña, el primer lugar, yo sentí el primer momento eso, que lo que me pasó, que me pasó así. Claro. Sentí que no la pudo, uña atrás del lado izquierdo. Claro, que no pudo haber sido tu imaginación. ¿Sentiste las uñas clavadas en la espalda? Sí. No, en el cuello. En el cuello, ah, la bueno. Casi, sí. Pero usted sabe que había una película que yo he visto de psicosis, ¿cómo es? Albert Hitchcock. Sí, sí, de psicosis. Que crea su propio monstruo. Vio que había un bichito que salía y le mataba tipo un perro o algo. Y bueno, ese sistema yo aparentemente soñé o no sé, pero dobló eso. Nunca. Después me pasó, sí, pero entonces me quedé bien, después hasta hablé con la médica. El segundo viaje que sentí el mismo el calor acá del huesito dulce hacia arriba, me desperté y no me pasó. ¡Qué locura! Te mando un beso grande, gracias no, por contarla. Es un placer, Héctor. Yo soy Mario Martín y yo soy, estaba trabajando, yo soy de cultura. Conozco todo guaranítico, nuestra planta autóctono es guaranítico y soy guía, era del día acá, estoy trabajando en la escuela 10 Colonia Benítez, señor. Bueno, bueno, te agradecemos que estés con nosotros. Gracias, y le escucho siempre y dejé de escuchar el partido de Argentina que está muy jugando. Bien, muy bien. Hiciste muy bien, entonces, te mando un abrazo. A mis compañeros les cuento más allá de eso. Después tengo otra anécdota también, cuando nos llovía como 3 meses y he visto una figura negra, 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 en la cancha central. No sé si conoces Benítez. No conozco, no. Y venía a jugar a Berlín y cada con nosotros compartíamos. Ajá, bueno, en otro momento me la contás. Che, te mando un abrazo grande. Bueno, gracias. Gracias. Por sus órdenes, cualquier cosa. Gracias por escucharnos. Chau, chau. Bueno, ¿cómo empezó el programa, no? Fuerte, en este super lunes, 28 de marzo. Si vos querés hablar en vivo, ya sabés, la palabra vivo, 2 puntos, el título de tu historia al 11-27-84-1073. La palabra vivo, 2 puntos, el título de tu historia al 11-27-84-1073. Hola Héctor, soy Tami de Virrey del Pino. Te cuento una breve historia. La viví junto a mis primos en la ciudad de Neuquén. Ellos viven allá en el barrio Villa Ceferino. Viven a 2 cuadras del cementerio. Nosotros éramos niños, todos entre 10 y 12 años. Una noche mi tía se descuidó y nos fuimos por travesura a escalar una montaña de tierra que quedaba atrás del cementerio. Cuestión que mientras íbamos cruzando escuchábamos llantos de dolor y ruidos molestos o silbidos. Pero decidimos seguir, ya que nuestro objetivo era subir esa montaña, porque se rumoreaba que si te subías ahí de noche, no solo se veía el barrio por completo, sino también cosas paranormales que pasaban en el cementerio. Resulta que no solamente eran rumores, sino algo real, ya que a uno de mis primos le pasó, nos avisa en gritos, que algo blanco salía de una tumba, y cuando todos miramos para el mismo lugar, vimos todos el mismo espíritu que salía de esa tumba, y detrás lo seguía un perro. Paralizados y exaltados nos volvimos, y lo peor es que nunca lo pudimos contar, porque esa noche nos habíamos escapado.
Por favor, pasen mi historia. Mi hijo es fanático de la radio. Tiene 10 años. Se llama Santino. Le mandamos un abrazo a Santino. Y gracias a todos por estar en vivo con nosotros. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rossi. Seguimos en vivo hasta las 12 de la noche. La voy a recibir a ella, que es compañera de Canal 26. Es muy joven, pero también tiene sus historias paranormales. En esta noche de lunes, 28 de marzo, en La Pop 101.5, Agustina Lucchesi, estás en vivo. Agustina, ¿estás ahí? Hola Héctor, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Bueno, gracias por sumarte, para mí también. Sé, por lo que ya me adelantaste, que viviste alguna experiencia paranormal. Sí, inclusive esto sigue pasando hasta la actualidad, solamente que lo evitamos. Bueno, te paso a contar. Sí, dale. Esto empezó a suceder hace 6 años, cuando falleció mi nona. Ella estaba obsesionada, mi bisabuela estaba obsesionada con que dormía con la puerta cerrada y trabada, con llave. Cuestión que era de costumbre tener las llaves puestas, cada puerta tenía su llave. Cuestión que cuando ella fallece, nos pasa una vez al otro día que nosotros queremos entrar a la habitación de ella y estaba cerrada del lado adentro, siendo que del lado adentro no había nadie. Bueno, pasó, raro. Qué sé yo. O sea, eso le llamó la atención, me imagino, a ustedes. Sí, nos llamó bastante la atención porque aparte era todo muy reciente lo que había pasado. Bueno, nos pasa como capaz que 2 meses después, 3 meses después, vuelve a pasar lo mismo. Y aparecía así, capaz que el baño trabado del lado de adentro, la habitación de ella trabada, las ventanas que se trababan, pero literal, ¿eh? O sea, era súper extraño. Llegamos al punto de tener que sacar todas las llaves de la puerta y capaz que si vos te la olvidabas, porque como les digo, era costumbre tener acá las llaves en cada puerta, se trababa, te lo juro. Dios mío. Era siempre un problema, porque claro, vos querías ir a abrir, porque sí o sí tenías que pasar por la habitación de ella para salir al patio. Sí o sí tenías que abrir la puerta y estaba cerrada del lado adentro. Terrible. O sea, el día de hoy, sí, hoy no queremos dejar ninguna llave por las dudas puestas, se nos fue esa costumbre, porque te juro, o a veces tipo se escucha capaz que del ático que está arriba, que está trabado, que nunca lo pudimos destrabar, porque para destrabar el ático había que desarmar todo y una vez se trabó y nunca más. Pero eso es algo, sí. Escúchame, ¿y cuando murió tu abuela, alguno era la mamá de tu mamá o de tu papá? Era la abuela de mi papá, mi bisabuela. Tu bisabuela, bueno. Sí. ¿Alguno la vio o soñó con ella o alguien tuvo alguna imagen de ella? Sí, un montón. Más que nada, mi tía, su hija, dice que, bueno, ella vive en la parte de atrás de esta casa y dice que sí, que cada tanto como que pareciera verla, viste, en el patio colgando la ropa o como muy, muy ilustrativo, como esa imagen muy borrosa que se ve, pero sí, pasa un montón. Pero bueno, lo que más llama la atención es esto de que se traban las puertas, literalmente. Imagínate que entra a una habitación y te traba de lado adentro, claro, sin que no haya nadie. No tiene explicación lógica. ¿Me dijiste que tenías otra historia? Sí, tengo, a ver, en mi casa, antes vivía mi abuelo, era el abuelo de mi papá, también mi bisabuelo. Él construyó lo que sería la parte de atrás de mi casa. Y nos pasaba mucho que a veces ponele, nos faltábamos al colegio a la mañana y capaz que escuchábamos como pasos. Que vos salías y parecía, viste, cuando vos, no sé si les pasa, pero capaz que llega alguien a la habitación y vos decís, ah, reconocen los pasos de la persona. Sí. Como que a veces nosotros reconocíamos, ponele, yo pensaba que era el paso de mi papá o el paso de mi hermano, y capaz que salía y no había nadie. Pero eso pasa mucho. Aparte allá, por Ituzaingó, que es todo verde, todo oscuro, no se pueden ver bien las cosas, ¿viste? Pero siempre se escuchan como pasos, golpes. Él era albañil, entonces como si estuvieran construyendo. Pero es re literal, o sea, sucede de verdad. Sí, sí, claro, claro. Y como vos contás, sucede como con periodicidad, o sea, sigue pasando, no es que se cortó en algún momento, siguió pasando. No, sigue pasando, ya te digo, acá en la casa de mi nona sacamos la llave porque no queremos comprobar si sigue o no pasando, pero allá nosotros construimos adelante y a veces a la noche pareciera que hay alguien en la casa de atrás, como viviendo en la casa de atrás.
Qué bárbaro, che. Bueno, tremendas sí. tus historias, ¿eh? Tremenda. Agustina, le cuento a la gente que Agustina trabaja con nosotros en el canal a la madrugada tarde, a las 4 de la mañana, así que ahí la pueden seguir. Y tenés en tu Instagram, estás haciendo el sorteo, ¿lo hiciste? ¿Qué onda con eso? Sí, todavía está vigente el sorteo, por si quieren participar. Solamente me tienen que seguir, darle me gusta a la publicación y etiquetar a sus amigos. ¿Cómo te siguen en Instagram? Como @agustina.luquesi. @agustina.luquesi. La buscan ahora, la siguen. Sí. Bueno, Agus, querida, te mando un beso grande. Nos vemos a la noche. Dale, Héctor, muchas gracias por invitarme acá y nos vemos. Un beso, chau, chau. Chau. Quédense con nosotros, ¿eh? La palabra vivo, dos puntos, el título de la historia al 11-27-84-1073. Historias reales, en primera persona. En la pop. Hola, buenas noches, soy Fulvia Cuellar de Loma de Zamora. Quería decir que mi prima falleció ya hace 15 años, o más de 15 años mejor dicho, de cáncer, y ella estuvo en coma. En un momento ella despertó, hizo una carta que era para los dos hijos, y en la carta le decía que muy pronto se iban a encontrar. Y al otro día mi prima falleció, hizo la carta, la escribió, se lo entregó al hijo y mi prima falleció. A los años mi primo siempre me decía que no entendía que por qué la madre en la carta había puesto eso, que se iban a encontrar pronto. La cuestión que mis dos primos fallecieron al cabo de 4 años, 5, en un fin de año de un accidente automovilístico. Historias reales, contadas en primera persona. La noche paranormal. Héctor, esto me pasó en una noche de guardia. Fui a la planta baja del hospital a buscar algo al vestuario. Me subo al ascensor para ir al sexto piso cuando arranca el ascensor. Voy tranqui pensando en lo que tenía que hacer. Pero mientras tanto el ascensor seguía avanzando. Escucho adentro del ascensor entre el cuarto y quinto piso el llanto de un bebé. Le digo a mis compañeras... Cuando llego al sexto piso se abre la puerta, ya no se escuchaba el llanto del bebé, pero sí un grito desgarrador de una mujer. Se me helaba la sangre. Mis compañeras me dicen, ¿qué pasó? Les cuento. Les pregunto si tienen a alguien con dolor o a alguien que esté por morir. Me dicen que no, pero todas escuchábamos ese lamento tenebroso, hasta que una compañera dijo, chicas, no le demos más importancia al asunto. Y así fue, al cabo de media hora, ya no se la escuchó más. Esto me pasó una madrugada, algo que nunca voy a olvidar. Les aseguro que es real. Gracias por el programa. Buenas noches, yo soy Adrián, yo soy camionero. Viajo al sur hace unos 2 años más o menos, viajando para Río Grande. Hay un lugar que se llama Paraje de Marjam. Cargamos gasoil en una estación de servicio antes, yo y mi compañero. Estaba feo, estaba nevando. Él decide quedarse... a dormir ahí en el Marjan y yo llego hasta el otro descanso que hay más adelante. Al otro día nos encontramos los dos en Río Grande, en la estación de servicio para cargar gasoil. Y me cuenta de que estaba con la señora y la señora escuchaba que lloraban chicos, que lloraban chicos, que lloraban chicos, que se querían ir. Y bueno, él baja con la linterna y ve alrededor del camión todas pisadas y en la trompa del camión que estaba nevando como manitos. Y bueno, me cuenta a mí. La señora tenía un ataque de nervios, estaba mal. Y el de la estación de servicio nos cuenta de que hubo un accidente, que un camión le pega de frente o choca de frente contra una camioneta que llevaba chicos a una excursión que se llama Monte León. Es como un recreo, ¿viste? Como que lo llevan a las escuelas de excursión ahí. Y murieron todos los chicos de la camioneta del jardín prendido fuego. Se prendió fuego la camioneta y murieron todos quemados. Y están las cruces ahí y bueno, es lo que tengo para compartir. El programa está muy bueno y bueno, nada más. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rossi. Quédense con nosotros para hablar en vivo, ya sabes, la palabra vivo, dos puntos y el título de la historia al 11-27-84-1073 o me llamás directamente, llamada telefónica o llamada de WhatsApp al mismo número, 11-27-84-1073, 11-27-84-1073. Como te digo siempre, me seguís en Instagram en @HéctorLocutorOK, tengo la tilde azul. Seguime en Instagram, @HéctorLocutorOK. Hacé una historia. Primero seguime y mandame un mensaje por inbox si te gusta el programa. Contámelo. Si querés, mandame un audio por inbox de Instagram en @HéctorLocutorOK. Seguime y mandame un mensajito. Tirame buena onda por ahí. Pero si querés, haces una historia en Instagram.
poniendo que estás escuchando La Noche Paranormal, con un filtro, metele un filtro, metele una foto de terror, usa una foto mía, usa, hace un video selfie, lo que quieras, mostrar la radio, mostrar la app, y tendrías que escribir en la historia: yo, de lunes a viernes de 20 a 24, escucho @popradio1015, @HéctorLocutorOK. Le agregás la etiqueta de enlace, viste que tenés la posibilidad de poner un enlace en la historia de Instagram. Y en el enlace pones www.radiopop.fm. www.radiopop.fm. Eso en el enlace. Ya vuelvo. Hasta la medianoche escuchás a Héctor Rossi en la Pop 101.5. La noche paranormal. Escuchar para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rossi en la Pop 101.5. Bueno, la historia que voy a contar es de mi amigo poseído. Fue una noche que estábamos reunidos 5 personas en una casa jugando al juego de la copa. Es por esto que uno de mis amigos manifiesta de que no hablemos del tema porque le hacía mal a él. Nosotros no entendíamos por qué ni nada. Bueno, llega a pasar unos minutos y él empieza a reírse y a hablar en forma extraña. No era la voz de él. Levanta su cabeza y tenía marcas en la frente. Nosotros automáticamente salimos al balcón del departamento y le decimos que salga a tomar aire. En vista del miedo que teníamos, le dijimos eso y él nos dice: no, porque me quiere tirar. No sabíamos a qué se refería o a quién. Él dice eso y empiezan a escucharse ruidos extraños en el departamento, en las piezas, todo, y no había nadie. Y un olor nauseabundo. Yo llamo a la chica que vivía con él. Y la chica dice: no te preocupes, que ya voy para allá, que nosotros sabemos qué le pasa. No entendíamos nada de las demás 4 personas que estábamos ahí. Cae la chica con otra señora de aspecto siniestral. Y la misma tenía en la mano una botella de bebida y un habano. Y la mujer nos dice: salgan de acá. Nosotros nos vamos corriendo del miedo. Después de una semana nosotros volvemos a ver a esta persona. Nunca más supimos de él en esa semana. Y él mismo nos comenta de que había sido encerrado una semana sin salir, con las ventanas trabadas, todo. Esa es la historia de mi amigo poseído. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rossi. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Te habla Emiliano de Luján, ¿cómo estás? Bueno, te quería comentar una experiencia que me estuvo pasando durante un tiempo. Me acostaba a dormir, a descansar, y durante la noche, como medio dormido, digo medio dormido porque yo sentía que me podía despertar, sentía que tenía en mis manos el poder como para despertarme, pero no era así, porque mientras dormía sentía arañazos en la espalda, sentía totalmente real. Yo estaba consciente de que estaba despierto, pero había algo, una barrera que me impedía despertarme. Era algo que no me dejaba despertarme, pero sentía claramente todos los ruidos que había mientras yo dormía, y en todo eso, que me rasguñaban las espaldas, que sentía la respiración de lo que me rasguñaba la espalda. Era horrible, Héctor, hasta que conocí unos amigos religiosos que me dijeron que era un alma muy maligna y me quería hacer daño. Es más, mientras yo trabajaba sentía mucho escalofrío en las espaldas, mucho escalofrío, mucho frío, y me tocaba y no tenía nada. Y mi compañero me decía que estaba muy cerca de ser poseído por un espíritu que me acechaba. Mi amigo religioso me dijo que antes de acostarme a dormir, que haga una oración y que diga que me entregaba la sangre de Cristo. A partir de ese momento no me pasó más. Pero fue una experiencia totalmente horrible, donde me daba miedo acostarme a dormir. No podía dormir de tan solo pensar que ya me iba a pasar esto. Gracias, Héctor. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073.
La parálisis del sueño, de la que tantas veces hablamos, ¿no? Aquí, te vas a dormir, te empezás a quedar dormido o dormida y en un momento te das cuenta que todavía estás despierto, que todavía estás despierta, pero no te podés mover. Estás en la cama, paralizado, paralizada. Podés abrir los ojos, pero no te podés mover ni podés hablar. Entonces empezás a sentir varias cosas. Primero, te falta el aire. Te empezás a ahogar. Te empezás a preocupar porque decís, ¡ey, no me está entrando oxígeno! ¡Me voy a morir! No podés respirar. Sentís que te estrangulan la garganta. O una presión en el pecho, según como estés en la cama. Y entonces hay una presencia que se empieza a manifestar, una presencia oscura. A veces es como un duende, otras veces es un monstruo mucho más grande. Y esa presencia emerge de la oscuridad y puede caminar en cuatro patas alrededor de la cama donde vos estás durmiendo y se te empieza a acercar tanto que podés sentir el calor o hasta el olor, hasta el aliento de esa criatura, que en general hacen ruidos guturales. Se te acercan a la cara y vos no podés gritar, no podés defenderte. Y en un momento emitís un grito ahogado y te despertás y ahí sí te podés mover y la criatura desaparece. ¿Vos viviste algo así? Porque la tribuna está dividida, te van a decir, no, es un fenómeno neurológico, las pelotas neurológico, perdón, que sea mal hablado, hoy estoy caliente, perdón. ¿Y si es un fenómeno paranormal? ¿Viviste esta experiencia de parálisis de sueño vos? 11-27-84-1073. Mándame un audio y contame tu experiencia de parálisis de sueño. O contámela en vivo. La palabra vivo al 11-27-84-1073. Che, les agradezco a todos los que están mandando sus mensajes. Me dice Iván y Lautaro, están llegando un montón de mensajes buena onda. Los vamos a editar y los vamos a pasar mañana. ¿Ok? Pero gracias, gracias a los que están tirando buena onda con respecto al programa. La Mona Carballo, Romina, está lista y preparada con un nuevo tema. Hola, Mona. Hola, Héctor. Hola, paranormales. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos todas estas noches increíbles con historias fascinantes que ustedes nos escuchan y nos relatan y nos mandan los videos a través de las redes sociales. Arroba Héctor Locutor OK en Instagram, arroba Héctor Locutor en Twitter. Seguimos usando como siempre el hashtag de 20 a 24 Pop Radio. Y como siempre quiero que vos me cuentes desde dónde estás escuchando el programa, ¿eh? Porque con Héctor y todo el equipo nos encanta saber desde dónde sintonizás el aire de Pop 101.5 La Noche Paranormal. ¿Estás en la ruta? ¿Estás en un puesto de seguridad? ¿Estás con tu familia, con tu pareja, con tu hijo? ¿Estás solo y sos fanático del programa? 11-27-84-1073. Ahí estamos con nuestro WhatsApp paranormal. Se viene este titular para arrancar la semana. Parque Delta. Hoy te voy a contar la terrible historia detrás del inmueble más paranormal de la Ciudad de México. Este famoso centro comercial tiene una trágica y fatal historia que te lo vamos a contar acá en La Noche Paranormal y que lo ha llevado a ser considerado el edificio con mayor actividad paranormal en la Ciudad de México. Y atención, porque desde distintos puntos de México escuchan el programa, son fanáticos, nos llegan sus mensajes, así que hoy muy atentos porque hablamos en especial de Parque Delta, la historia no revelada detrás de este inmueble con más actividad paranormal. Quédate que ya llega La Noche Paranormal con increíbles temas e increíbles historias para vos. WhatsApp 11-2784-1073. Buenas noches. Mi nombre en esta historia en realidad no va a importar, pero quisiera contarles que tengo dos hijos hermosos, una nena que tiene 2 años, un nene que tiene 4. Son lo más preciado que tengo en la vida. Cuento también que me separé hace poquitos meses, por lo tanto mis hijos se volvieron prácticamente lo único que tengo en la vida, ¿no? Lo más preciado para mí. Sería horrible que alguien o algo los quisiera utilizar
en mi contra, porque claramente yo sería capaz de correr cualquier riesgo por ellos. Como me separé, tuve que mudarme a una nueva casa, bastante más pequeña que mi casa anterior, ¿no? Por el momento dormimos los tres en una misma habitación. Y donde vivo es una especie de pensión, ¿no? Con muchos departamentos y todos tienen un patio en común a donde dan las puertas. Resulta que Bianca dormía en su cuna, Bautista estaba en su cama, yo en la mía. Y de repente me despierto creyendo escuchar unos gritos que venían del patio común, del otro lado de la puerta. Me desperté sobresaltado porque eran gritos de terror. No puedo describir la sensación ni la desesperación que me agarró cuando me di cuenta que esos gritos eran los de mi hija y me llamaban con su vocecita y apenas pudiendo modular ¡papá, papá! Y me llamaba a gritos. Eran gritos de terror. Indescriptible la sensación de con la que me levanté de la cama y corrí hacia la puerta. Pero también es indescriptible el frío que recorrió mi espalda cuando vi a mi hija durmiendo plácidamente en su cuna, mientras del otro lado de la puerta seguía escuchando sus gritos llamándome. Héctor Rossi en la Pop 101. Ay, 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 piel de gallina con este chabón y esta historia, ¿eh? Si quieren recomendarme canciones para la playlist paranormal, al WhatsApp 11 27 84 1073. ¿Qué canción no puede faltar en la playlist paranormal? Hoy hay Historia Central estrenó. Suban el volumen. Este es un adelanto. Esta es la historia real de La Paga Maldita en primera persona. Soy Damián de Villa Lugano. Tengo 38 años. Soy viudo y tengo una hija de 6 años. Mi esposa murió hace 2 y cuido solo a la niña. Lo que voy a contarles es algo tremendamente perturbador, tanto que hoy me cuesta dormir y todavía, aunque haya pasado un año y medio de los hechos, también me altera en la vigilia. Todo comenzó 6 meses después de la muerte de mi esposa, que falleció a los 32 años, por un cáncer de mamas que le hizo metástasis a los pulmones primero y a otros órganos después. Como les decía, todo comenzó medio año después. Comencé a sentir que había presencias en la casa. Al principio fueron cosas leves, como cajones cerrados que se abrían solos. Sonaba el timbre del pasillo del edificio sin que nadie estuviera allí. Las puertas se abrían y cerraban solas, pero siempre estaba esa sensación de que algo, o quizás alguien, me acompañaba. Desde ya les aviso que hasta ese momento no creía en lo paranormal y le daba a todo una explicación racional, como fallas eléctricas, hinchazones de la madera de puertas y cajones y cierta paranoia producto de la ansiedad al tener que criar solo a una hija. Poco tiempo después, precisamente mi hija Camila comenzó a actuar raro. Decía tener una amiga en la casa, una amiga invisible. Yo lo tomé como una amiga imaginaria. Aunque estaba grande para ello, me pareció normal ante una situación traumática como por la que había pasado. Una tarde la escuché en su habitación hablar con ella. Llamaba a su amiga imaginaria Alejandra. El mismo día por la noche escuché una risa de niña en la habitación de Camila. Yo ya le había dicho que se fuera a dormir porque el otro día tenía que ir a la escuela. Al llegar vi que la luz estaba apagada, pero noté que junto a ella había un bulto, algo cubierto por una colcha de Peppa Pig de cuando ella era más chica. Encendí la luz de la habitación y ese bulto era lo que parecía una niña de no más de 1 metro de altura, por los tobillos y pies que estaban al descubierto, cubierta por esa manta. De esta niña oculta provenían las risas. Ella seguía riendo y Cami durmiendo. En el momento lo primero que se me cruzó por la cabeza fue que era una nena perdida que se había metido en mi hogar. No encontraba, la verdad, ninguna otra explicación racional. Solo un adelanto, porque es terrible la historia de hoy. ¡Dale, Héctor! Sí. ¡Me la dejaste picando! Quédense con nosotros que recién empezamos, loco. Vamos hasta las 12 de la noche. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. ¿Qué te pareció el adelanto? Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Ya volvemos. Estás en la Pop, escuchando a Héctor Rossi. Mira este título. Participantes de MasterChef Ecuador vivieron sucesos paranormales en la casa. Increíble, ¿eh? Mirá vos que justo se está dando acá también el final del MasterChef Argentina. En la casa de MasterChef Ecuador no solo estaban los 23 aspirantes que empezaron la competencia.
una presencia del más allá también los acompañaba. La tercera temporada reunió a los mejores cocineros aficionados de Ecuador. Luego de ser seleccionados por el jurado integrado por el chef Jorge Rausch, la chef Carolina Sánchez y la empresaria gastronómica Irene González, se trasladaron a la casa donde cada uno vivió experiencias inolvidables. Y te diría, vivieron sucesos paranormales. A medida que se iban eliminando los participantes, la casa quedó más sola y vacía. Y esto dio pie para que se sintieran otras presencias. César, que es el último eliminado de la competencia antes de la gran final, contó parte de su experiencia con los fantasmas de la casa del MasterChef Ecuador. Dice César: les cuento que en la casa hubo cosas raras, cosas misteriosas, y nos dimos cuenta de que había un fantasma en la casa. Un día nos quedamos con María Laura conversando hasta las 3 de la mañana, y en eso que estábamos conversando escuchamos que se movían cosas. Se movía la parte de la refri donde sale el agua. Fuimos y nos acercamos a ver qué es lo que pasaba, y no había absolutamente nadie. Al salir de la cocina vimos a la escalera y vimos una persona parada. Empezamos a salir corriendo, gritando. Fue desesperante. Luego, él, que es estudiante de administración, aclaró que tras ese hecho no volvieron a sentir el fantasma porque el miedo y los gritos que tenían eran tremendos. Dijo César: desde ahí, ese fantasma no se ha hecho más presente en la casa. Ahora estoy durmiendo solo y el fantasma brilla por su ausencia. Capaz me quedé pensando que alguien de los otros participantes lo invocaba en ese momento. Prefería dormir con el fantasma que con las mujeres, dice gracioso en un punto. Yo, entre dormir con las mujeres, prefiero dormir con el fantasma literal, dice César, porque la verdad es que las mujeres son más peligrosas. Del fantasma, sabemos que es fantasma, pero las mujeres también se pueden transformar en fantasmas, comento un poco entre risas, siendo que estaba aterrado el último eliminado del MasterChef Ecuador, que vivió sucesos paranormales en la casa, donde estaba habitando con sus 23 aspirantes a llevarse este premio del MasterChef Ecuador. Bonus track paranormal. Esta noche no duerme nadie. Héctor Rossi en la Pop 101.5. Bueno, gracias, Mona querida. Hoy tenemos Historia Central estreno. Pero para empezar a palpitar en este superlunes 28 de marzo del 2022, vamos al archivo. Esta es una historia central retro. Esta es la historia real de el Marcelina de Siriza, archivo desclasificado. En 2003, por decreto, fueron reemplazados los nombres de las calles del puerto marplatense por el de barcos pesqueros hundidos. ¿A qué se debió esto? Viajemos en reversa por el tiempo a la década de los 90 y luego retomemos los documentos desclasificados. En 1999 se perdió el San Antonio II con 7 tripulantes. En 1998, por una sudestada, el Pescamar 1 de 27 metros encalló en plena playa Bristol sin víctimas fatales. En 1997 desapareció en alta mar el Altair con 9 tripulantes. En 1996 pasó lo mismo con el pesquero Don Tomás Roldán y sus 4 tripulantes. Y en 1995 el Mariluz 2 con 6 pescadores a bordo no apareció nunca más.
Pero el mayor misterio lo aborda, valga la paradoja, un barco sin tripulantes ni pasajeros, a comienzos de la década que cerraba el siglo XX. En la madrugada del jueves 20 de junio de 1991, la cola de un huracán azotó y devastó a Mar del Plata, causando valiosos destrozos y una catástrofe lamentable, con carteles destruidos, vidrios rotos, voladuras de techos, árboles derribados y casas precarias derrumbadas. Aunque lo más trágico de aquella terrible tempestad fueron las decenas de heridos y los cuatro fallecidos. Esa noche, casi nadie salió de su casa. La ciudad era una boca de lobos por los vientos rugientes y las calles a oscuras por los apagones. Sin embargo, algo muy extraño sucedió ese día en el puerto de Mar del Plata. Un buque factoría congelador, llamado Marcelina de Siriza, permanecía allí, amarrado, desde hacía 11 años, porque se encontraba interdicto por la justicia, tras la quiebra de la firma propietaria Sacetru Sociedad Anónima. Era de 87 metros de eslora, de largo, y 13 de manga, ancho, por lo que puede darse una imagen de su tamaño. En 1960 fue botado en el astillero y bautizado Marcelina de Siriza. Dicho astillero está ubicado a unos cientos de metros de la desembocadura del río Cadagua, en la ría de Bilbao, y a 5 kilómetros del Golfo de Vizcaya. Esto es importante porque 4 kilómetros río arriba del Cadagua hay un puente especial para esta historia. En su esplendor, navegó por los mares del mundo, pero desde su amarre judicial fue saqueado impiedosamente, aunque todavía permanecía a flote. Oficial y misteriosamente, no se supo nunca cómo aquella noche del temporal cortó sus amarras. Saúl Ángel, el sereno del barco, de 60 años, saltó del barco como pudo. Silencioso y cubierto de oscuridad, el Marcelina de Siriza salió del espigón 7, lento pero firme, del puerto de Mar del Plata, donde estaba el cementerio de buques de la Escollera Sur, y había sido confinado. Arriesgado aún para pilotos avezados, el barco empezó a navegar sin timón, sin máquinas y sin tripulación. De alguna manera, atravesó la boca de salida sin mayores problemas, entre las escolleras norte y sur. Apenas rozó la punta rocosa de la norte y salió al mar embravecido. Sin capitán ni marinos, navegó en silencio 8 millas náuticas, unos 15 kilómetros, frente a casi toda la costa de Mar del Plata, desde el sur hacia el norte. Quienes esa noche se aventuraron a salir fueron asombrosos testigos de su navegación solitaria. Uno de los pocos pobladores que circulaban aquella terrorífica noche, conduciendo por la costa, advirtió su fantasmagórica presencia en su viaje hacia el norte. Declamaría ante la justicia argentina luego que vio una luz en su interior. Pero no el reflejo de alguna luz de la ciudad en alguno de sus ojos de buey, sino que parecía más la luz de una vela o de una linterna de aquel entonces, esas de luz amarillenta y pilas enormes. Nunca vio ni supo quién podría haber transportado aquella luz. El Marcelina de Siriza continuó con su lento navegar aquella tormentosa noche marplatense hacia su destino final. Nunca se supo, hasta hoy, ¿quién transportaría en medio de aquel tremendo temporal una vela encendida en un barco sin capitán? Algunos creyeron ver luces y personas en la cubierta del barco que enfrentaba con decisión la furia de la tormenta. Otro testigo afirmó haber escuchado el aullido lastimoso de un perro y dijo sentir un profundo y escalofriante miedo que le puso la piel de gallina. Un vecino de la zona, a la mañana del otro día, se acercó con una lancha y rescató al único tripulante vivo del barco fantasma, un pequeño perro llamado Tuque. Lo más importante, ¿cómo se soltó del muelle aquella embarcación si no había nadie a bordo? ¿Quién la sacó del puerto atravesando su canal de salida, esquivando el tan famoso banco de arena que se forma entre ambas escolleras del puerto? ¿Quién la piloteó hasta atravesar toda la ciudad? ¿Un espíritu? ¿Un demonio? ¿Con alguna vela encendida en su mano, quizás?
Mientras tanto, al otro día, toda la ciudad se acercaba para ver al barco que eligió encallar a 100 metros de la costa contra un banco de arena donde la Avenida Constitución se choca con el mar. Allí permaneció por mucho tiempo y atrajo por algunos años a miles de marplatenses y turistas. El océano lentamente lo destruyó y lo desapareció. Hoy, el Marcelina de Siriza asoma solo cuando la marea está en baja y sus restos permanecen bajo el mar, que lo cubre para siempre con sus secretos, su misteriosa y oculta tragedia. De barco fantasma, nadie pudo explicarse cómo en medio de ese vendaval, el Marcelina de Siriza pudo sortear tantas dificultades sin tripulación. Como toda ciudad, Mar del Plata tuvo y tiene sus personajes extravagantes. Don Manuel, conocido como el viejo de los perros, vivía en Playa Grande rodeado de cerca de 20 canes. Contador de historias de barcos hundidos y tempestades, él siempre afirmó que el Tuque no estaba solo, sino que navegaban con él los fantasmas que viven en los barcos. Tan errado no estaba. Aunque no eran precisamente fantasmas los que lo manejaron al Marcelina de Siriza. Como se contó más arriba, 4 kilómetros río arriba del astillero, sobre el Cadagua, se encuentra un puente bastante especial, llamado Puente de Castrejana, aunque conocido más popularmente como el Puente del Diablo. Se dice en aquellas tierras bilbaínas que su construcción fue realizada por el mismísimo Diablo, con ayuda de los Micolases, unos geniecillos de Euskadi, que se disponían en fila desde la cantera hasta el puente, pasándose uno a otro los sillares de piedra. Hacia el siglo XVI, una joven le vendió su alma al Diablo, a cambio de un puente que le permitiera cruzar a la otra orilla del Cadagua, donde vivía su amado. Cuando solo faltaba una piedra para finalizar el arco bajo el cual pasa el río Cadagua y acabar el puente, la joven se arrepintió y el canto del gallo ahuyentó al Diablo, pudiendo así salvar su alma y cruzar el puente para ver a su amado. Pero esta es solo una versión edulcorada de algo más siniestro. El 2 de marzo se abrieron los documentos secretos del Vaticano sobre el pontificado de Pío XII, así como de otros anexos a la antigua Congregación del Santo Oficio y la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pudimos acceder a documentos históricos desclasificados de los estados de España y Argentina y los liberados de la Congregación del Santo Oficio, también conocida como Inquisición Romana y ahora llamada Congregación para la Doctrina de la Fe, donde se aclara tanto la historia de aquel puente, la construcción del Marcelina de Siriza y su destino en las costas marplatenses. En los documentos religiosos se afirma que aquel puente no fue pedido al Diablo por una joven enamorada, sino que por el dueño del astillero, que históricamente estuvo en la desembocadura del río Cadagua y sería el que en el principio del siglo XX crearía al Marcelina de Siriza. El motivo principal, la creación de los mejores y más veloces barcos de pesca del mundo para obtener riquezas y poder por toda la eternidad. Dicho astillero necesitaba durante el siglo XVI acceder a los bosques que estaban del otro margen del río Cadagua, 4 kilómetros arriba, para así poder fabricar los barcos. No podía mudar el astillero hasta allí, ya que la profundidad del río no es tanta como llegado a la ría de Bilbao. Por eso, tal como figura en el documento filtrado del Vaticano, Juan de Abreu, aquel dueño del astillero, le pidió en 1530 a Satán que si le fabricaba aquel puente lo más rápido posible, en 500 años, pagaría, vagando por toda la eternidad, por los mares del mundo, en alguno de los barcos que hiciera su astillero, haciendo hundir a todo aquel navegante con el que se cruzase. El error, sin embargo, puede cometerse fácil frente al Diablo, ya que éste no realiza pactos, sino que se cobra las almas, haciendo creer que hay alguna oportunidad. En 1980 cerró el astillero y los barcos comenzaron a sufrir desperfectos, problemas judiciales o desapariciones.
Ese mismo año es cuando queda interdicto y se incendia el Marcelina de Sirisa, que para 1991 es el último barco que aún flotaba, pero amarrado e inutilizado. El mal demoníaco, a través de aquel huracán, llevó al barco fuera del puerto para destruirlo suavemente con las olas del mar y el tiempo, que siempre está de su lado. Se infiere en los documentos eclesiásticos que el destino del espíritu de Juan de Abreu está condenado al infierno. Pasaron 29 años desde que aquel barco encalló frente a las costas marplatenses. El tiempo es sabio y el diablo viejo. Dios lucha contra él y el campo de batalla es el corazón del hombre. El orgullo engendra la necesidad. La necesidad crea los pícaros. Los pícaros acaban en la horca. Y quien gana es el diablo. Bien lo saben Juan de Abreu y el Marcelina de Sirisa. Esta historia es real. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola, buenas noches Héctor, te habla Sebastián. Eso que contabas del tema del tren, le pasó a mi viejo también. Una señora le avisó a él que se corra, que venía el tren. Cuando se corrió para el mismo lado que estaba la señora, él estaba agachado, levantó la cabeza y no la vio más. ...11-27-84-1073. Muy buenas noches a todos los oyentes. Héctor, excelente programa como siempre. Felicitaciones a toda la producción que tenés, que deben trabajar incansablemente para que esto sea posible. Soy Nico de Baralodé, practicante de la religión afro-umbandista desde hace muchos años. Les comenté que les iba a traer la segunda parte de la historia de este ente que me acosaba desde cuando era chico, que se llamaba Ostatum. Bien, mejor dicho, se hacía llamar Ostatum. Bien, esto comienza cuando yo ya había estudiado diferentes religiones, incluso raíces hebreas. A los 13 años fui católico, apostólico romano, estudié distintas religiones, bueno, no importa, desde muy chico. Sí, ya llevaba varios años en religión y tenía un amigo que, bueno, él era también parte de la creencia evangelista, como yo lo era en su momento. Y yo ya tenía varios años dentro de lo que es la religión umbandista, cuando él decide, junto a un grupo de amigos, jugar el juego de la copa. Esa noche les marcó la vida para siempre, porque este ente que, con los que ellos se comunicaron, decía llamarse Ostatum. Casualidad del destino, quizás. Bueno, este ente les predijo diferentes tragedias a todos y definitivamente las cumplió. Cada uno de ellos sufrieron accidentes fatales y catastróficos, ¿sí? Cuando digo fatales es porque también algunos de ellos perdieron la vida. En definitiva, este ente dejó para lo último a mi amigo. Y fue tan grande la opresión que sometió a la familia que tuvieron que abandonar la casa. De hecho, la hermana, que se levantaba muchas veces con rasguños, golpes e incluso mordeduras extrañas en el cuerpo, decía ser abusada por este espíritu. Abusada. La madre y ella se fueron a la casa del padre y él se quedó por no querer dejar la casa sola. La casa, bien, no presentaba vida alguna. Todas las plantas estaban muertas. El olor a podrido y azufre que había en la casa se sentía desde la esquina y todas las noches se erguía en ella una neblina tan intensa que casi no se podía ver hacia adentro. Muchos le decían la casa fantasma de San Martín.
quienes conocen sabrán ubicarla, porque no pienso dar nombres ni direcciones. Este joven amigo mío comenzó a dormir debido a que no podía conciliar el sueño por las voces que le susurraban en el oído y otras cosas empíricas que le acontecían. Decidió empezar a dormir en la calle, tan así que durmió varias noches en la Plaza Kennedy a los pies de la estatua, que está como monolito central de la misma. Bueno, una noche, 2 de febrero, escuchó tambores, se acercó, atraído por el sonido, ya que no podía conciliar el sueño, y se encontró con un templo umbandista. La casualidad del destino, o no, porque nosotros que somos espirituales sabemos que el destino es parte de un gran plan maestro. Bueno, lo llevó al lugar donde yo practicaba religión, que aún era un, a pesar de mis años ya practicando y aprendiendo, era un neófito de la misma. Bueno, lo llevaron ahí. La Mai de Santos que atendía, que era la Mai de Santos que yo tenía en ese momento, hija de Yemanjá, lo vio medio como escondido atrás de un arbustito y lo llamó, le preguntó qué le pasaba y solamente dijo ayúdenme y se puso a llorar. La Mai lo miró fijamente a los ojos y le dijo a uno de mis hermanos de religión que vaya a buscar velas. Bueno, cuando se despertó mi amigo, estaba rodeado de velas porque se desmayó y habló en idiomas que no existen en la tierra. Bueno, ella lo llevó en su camioneta al mar, porque esa noche nos íbamos al mar a celebrar el día, el cumpleaños, la data de la Mai Yemanjá. En ese lugar comenzamos la ceremonia y este ente se manifestó, dijo Cero Statum. Bien, fue expulsado del cuerpo con facilidad, para ser sincero, pero la Mai pidió hacer una limpieza en la casa, abrir mesa de bucios, y así fue. Bien, este ser habitaba, con el permiso de mi amigo, la casa donde él había vivido tantos años. Luego de una intensa ceremonia que duró varias noches, este ser, quien no se llamaba Ostatum, al final dejó la casa. Y cuando se desprendió, los pocos vidrios que quedaban en la casa y las pocas luces que quedaban en la casa estallaron al unísono de un lamento desgarrador. Esa fue la última vez que confronté con este ser. Y en medio de la ceremonia no dejaba de mirarme y llamarme por mi nombre. Hoy tengo 40 años, casi 40 años. Estoy felizmente casado. Tengo mi vida y mis seres queridos conmigo. Felizmente practico esta religión y ayudo a muchísima gente. Que tengan buenas noches, fe y amor al prójimo. Una más. Mi historia es media larga. Resulta que yo trabajo en mi casa, hago trabajo de herrería, esas cosas, entonces uso moladora, sensitiva, hago ruido con martillo, entonces hago mucho ruido siempre. Entonces, bueno, resulta que, bueno, hubo un tiempo que teníamos bastante trabajo y trabajábamos hasta tarde, hasta la noche. Bueno, y en una de esas noches yo estaba durmiendo y de repente me levanto como si fuera que recibí un golpe. Eso fue lo que me despertó, ¿no? Bueno, me levanté a la noche, en la madrugada, y después, bueno, seguí durmiendo, ¿no? Y en el sueño aparecí en el fondo de mi casa, ahí donde trabajo yo. Entonces ahí en el vecino hay un árbol de laurel grande. Y en el árbol de laurel había unos duendes que me decían que no trabajé hasta tan tarde, que a ellos le molestaba. Bueno, pasó, ¿no? El sueño, bueno, me levanté al otro día. Y después me entero que mi vecino tiene un hijo chiquito. Y él siempre alumbra con la linterna a ese árbol, como buscando algo. Bueno, eso no es nada. Después hablo con el dueño de la casa esa, que tiene el árbol de laurel grandote. Y le digo, así jodiéndolo, le digo, ¿usted sabe que tiene duendes ahí al fondo? Le digo, en el árbol. Y agarra él y me dice, sí, sí, yo sé que tengo dos y yo los cuido, me dijo.
Mándanos tu historia por WhatsApp 11 2784 1073. Hola, buenas noches, mi nombre es Matías y nada, quería comentarte que yo laburo en una juguetería y cada vez cuando yo abro a las 8:30 de la mañana el negocio, siempre hay marca de patitas de nenes chiquitos, ¿viste? Marcada en la cerámica. Nosotros nos preguntamos cómo puede aparecer esas cosas, ¿viste? Nada, siempre cuando entramos a la mañana los juguetes están tirados en el suelo y todas esas cosas, viste, están revueltas y nada. Está muy bueno el programa y la verdad que un golazo, de 10 el programa. Hay más historias. Hola Héctor, bueno, te voy a contar una historia que me pasó hace mucho tiempo. Mi suegra me encargó que le pinte el retrato de Gilda. Mientras yo lo pintaba, estaba escuchando música de ella. Y hasta que un par de semanas mi suegra se muere, entonces yo agarré, pinté todo el bastidor de blanco y al día siguiente se me prende la radio sola con la radio desenchufada con la música de Gilda. Bueno, eso es lo que me pasó. Espero que pases esto y que te guste. Un beso. Hashtag de 2024 Pop Radio. Hola Héctor, buenas noches, soy Ariel de San Fernando, zona norte. Llamaba para contar mi historia. Esta semana me vine de viaje a Entre Ríos. Cuando veníamos por la ruta antes de llegar a destino, se cruzó la famosa mujer blanca. Estaba mirando para el costado y de repente se aparece la mujer ahí. Iba caminando al lado del auto. Nos siguió un ratito y después de la nada desapareció. Bueno, nada, esa era mi historia, cortita. Acá donde vine, Entre Ríos, en el campo, hay millones de historias, pero bueno, será para otra. Saludos, que tenga linda noche. Una más, dale. Hola Héctor, buenas noches. Te estoy volviendo a enviar el audio porque acá no se escuchó nada, se ve que grabó mal. Estaba en la casa de mi tía, ahí con mis primos, en la noche. Entonces escuchamos un ruido. Estábamos tratando de grabar un video para YouTube. Escuchamos un ruido afuera feo, entonces salimos. Estábamos con una linterna y empezamos a ver qué había. Fuimos a recorrer todo el patio. Mi tía ni se daba cuenta, estaba durmiendo en su cuarto. Fuimos por un pasillo ahí donde es la casa y encontramos a mi primo, al más grande. Estaba ahí como con, no sé, estaba muy raro, estaba con los ojos blancos, todo blanco, y se estaba rascando mucho las manos, estaba como temblando. Luego se escuchó como una voz muy muy fuerte, muy fea, hablaba en lenguas muy extrañas. Entonces nosotros nos asustamos y nos fuimos al cuarto de mi primo. Luego, dentro de una hora, volvió mi primo, entró al cuarto y estaba tranquilo, estaba como si no hubiera pasado nada.
Dame una más. Hola, me llamo Leila y bueno, te vengo a contar mis historias de terror. Bueno, en 2019, bueno, yo vivía en una casa, que en esa casa había un muerto, un señor, y bueno, se veía como que no descansaba en paz y siempre se olía, yo olía olor a cigarrillo. O sea, cuando nadie estaba fumando ahí adentro, pasaban los días, sentía más fuerte el olor. Y yo me asusté, digo, ¿qué pasó? Y bueno, un día decidí hacer una pijamada en el auto con mi madre. Y bueno, hice la pijamada, todo bien. Puse a cargar el celular adentro. Cuando puse a cargar el celular adentro, se escucha que revolearon el celular. O sea, lo revolearon. Y bueno, había ser que cuando me mudé, yo estaba sacando las cosas de la pieza y se escuchaban puertazos. Y no, y ahí estaban las muletas del señor que había muerto. Y bueno, era que ahí quedó el alma del señor. La vida al aire, según Héctor Rossi. La Pop. Esta noche escuchas voces. Aunque estés solo, estás en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rossi. En la Pop 101.5. Para salir al aire, ya lo saben, la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia al 11-27-84-1073. La palabra vivo, dos puntos, y el título de la historia al WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073. Seguimos palpitando la historia de hoy. Esta es una historia central. Random. Esta es la historia real de el doble maldito Doppelganger. Que si quisiéramos traducirlo, sería algo así como doble andante. Apareció por primera vez en una novela romántica alemana de 1796, escrita por Jean Paul, de tres tomos, y como era costumbre en la época, un título de unas 15 palabras, en las que un hombre, infelizmente casado, acude a su doble, quien le aconseja que finja su propia muerte. La presencia de los doppelgangers en la mitología y literatura ha sido significativa. Todos se refieren a un doble, a veces de carne y hueso, otras de algo mucho menos tangible. La idea de conocer a tu doble vaticina algo fatal. Y es interesante, pues significa que tú eres tu peor enemigo. Vernos desde afuera nos permitiría conocernos realmente. Si nos pudiéramos ver como nos ven los otros, sería aterrador. Pero vamos a nuestra historia, contada en primera persona. No voy a revelar mi nombre, pero quiero que sepan que soy varón. Fui hijo único, y esta historia empieza en 1990. En ese momento yo tenía 10 años. Vivía con mi mamá y mi papá en una linda casita de Aldo Bonzi. Recuerdo perfectamente la última noche que mi papá fue mi papá. Fue la noche del 23 de marzo de 1990. Mi mamá estaba muy enferma. Había tenido una ACV muy grave. Le había dejado muchas secuelas. La principal es que ya no hablaba. No podía caminar y se la pasaba tirada en la cama. No les cuento los detalles, imagínenselos. Mi papá, esa noche salió de casa, supuestamente para despejarse un poco. Yo me fui a dormir muy intranquilo. No recuerdo bien lo que pasó durante esas 48 horas porque me las pasé durmiendo, como si no quisiera reconocer que mi papá nos había abandonado, se había ido con otra familia. Eso fue lo que pasó. Desapareció. Dejó a mi mamá sola al cuidado mío. Nosotros no teníamos una familia grande, por lo tanto mi casa se transformó en un lugar sombrío y angustiante. Sin embargo, todo cambió a los 3 meses. Alguien tocó el timbre alrededor de las 12 de la noche. Obviamente fui y descubrí por la mirilla que era mi papá. Nosotros habíamos cambiado las cerraduras por precaución, así que le abrí. Cuando entró y me abrazó, sentí una mezcla de bronca y felicidad. Se sentó en el comedor, se prendió un cigarrillo, me miró y me dijo: «Hijo, les pido disculpas. Acá estoy, me equivoqué.
nunca más los voy a abandonar. Y se fue a la habitación de mamá. Supuse que tenía mucho para decirle, porque mi madre no podía hablar, pero sí escuchaba y entendía a la perfección. Esa noche empezó la pesadilla. Mi perro, nuestro perro, no lo reconocía. Le mostraba los dientes todo el tiempo y le gruñía como si fuera un desconocido. Además, yo empecé a notar que si bien era físicamente igual a mi padre, no era él. Lo veía en sus ojos, su mirada era diferente, tenía una mirada desconfiada. Desde ese día me puse a investigar y encontré el término doppelganger. Mi padre había sido cambiado por su doble. Una noche, mientras yo dormía, sentí que alguien entreabría la puerta. Yo estaba de espaldas a esa puerta y pude sentir cómo mi padre se acercaba. Sentía el calor cerca mío. Me acarició la cabeza. Me di vuelta y lo vi yéndose. Sin embargo, cuando volví a girar y miré su reflejo en el espejo de mi placar, pude darme cuenta que no se reflejaba él, sino una especie de torso negro con patas de araña. El ser del bajo astral que se camufla con la imagen del que imita. Esas noches fueron las peores de mi vida. Nadie me iba a creer si les decía que el que había vuelto no era mi padre. La mañana del 30 de junio de 1990 me desperté sobresaltado. Mi perro, que siempre venía a despertarme, no estaba. Salí y lo vi al doble de mi padre tapando un pozo con tierra en el fondo de nuestra casa. No tuve que preguntarle nada. Subió la pala y la puso en su hombro. Y me dijo: ya estaba viejito. Mejor que no lo viste así. Ya está con Dios. Lo peor eran los sueños recurrentes que empecé a tener. Soñaba que mi falso padre me cortaba los brazos con vidrios, que durante la noche iba a venir a matarme de un escopetazo. Mi padre verdadero tenía una escopeta. Yo sabía dónde estaba y solo era cuestión de tiempo de que el falso la encontrara. Así que una tarde, mientras él no estaba, tomé la escopeta que estaba escondida detrás de la alacena y la llevé a mi cuarto. La escondí debajo de mi cama. Y finalmente pasó. Esa noche, alrededor de las 4 de la madrugada, sentí un extraño quejido. Venía de la habitación de mi madre. Tomé la escopeta y fui. Abrí la puerta y lo vi. Ahí estaba, el falso padre con un cuchillo. Estaba a punto de matarla. No lo dudé y disparé. Los policías que me detuvieron están convencidos de que yo maté a mi madre. Me dijeron cientos de veces que el disparo fue directo a su garganta, que llevaba días sin comer ni ser aseada. Les hablé de mi padre falso, el doppelganger, y me dijeron que no estaba en la escena del crimen y que no había indicios de que mi padre hubiera vuelto, sobre todo porque nunca se había ido. Mi padre había muerto. Me llevaron al cementerio con custodia policial y pude ver con mis propios ojos su tumba y su fecha de defunción: 23 de marzo de 1990. El dato anterior fue reconstruido a partir de la declaración efectuada por el protagonista ante dependencia policial y judicial. Hoy cumple condena por homicidio agravado por el vínculo, matricidio. Los peritos psiquiátricos llegaron a la conclusión de que el homicida creó una realidad paralela por no haber podido procesar correctamente la muerte de su padre. Para evadirse de la realidad de quedar a cargo de una madre enferma, creó la figura del doppelganger. Sin embargo, aún hoy no se explica cómo nadie se hizo cargo de ese menor al momento de la muerte del padre, teniendo una madre incapacitada. No hay registros médicos ni certificados de defunción ni velatorio de ese padre. Solo una tumba, a metros de la calle Donovan, al 600, en el cementerio de Tablada. Solo una tumba que nadie se anima a exhumar. En estos años, el protagonista de la historia quiso suicidarse varias veces, siempre con vidrios cortando su garganta. En la pala utilizada para enterrar al perro, no solo estaban las huellas dactilares del protagonista, había huellas que aún hoy no pudieron identificarse. ¿Cuál es el límite entre el fenómeno paranormal y la locura? Nunca lo sabremos. Hasta que nos pase.
todo lo que brilla es oro, también brillan los fantasmas. Tus historias en el aire. Buenas noches, Héctor. Buenas noches a todos. Mauricio de La Pampa. Bueno, la historia que yo tengo para contar tiene un montón de matices, pero bueno, voy a tratar de ser breve, no es fácil. A ver, organizadamente, esto me pasó a mí cuando tendría 15, 16 años, allá por el 92 o 93. Entraba a un lavadero de chapa de la antigua casa de mis abuelos maternos, en las cuales yo vivía porque fui criado por ellos. Y bueno, tuve una experiencia que en el momento para mí era absolutamente extraña, porque nunca creí, fui bastante escéptico siempre en esto. Tipo 11 de la noche, 11:30, ya cuando la noche, ya la difusión de la noche es absoluta, ya cuando uno está en la especialidad de la noche, quizás sintiendo toda esa gravitación, porque yo, es lo que yo sentí en ese momento, entro a ese lavadero a cargar una botella con agua, nada más, y siento por detrás una mano que me toca. Al darme vuelta no veo nada, pero sentí en mi espalda, seguía esa presencia, ese contacto en mi espalda. Al darme vuelta, veo una especie de duende. Mal dicho duende, porque en ese momento racionalmente, ya con 16 años, yo interpretaba y conocía que en esa zona no hay duendes. Corresponden a otra mitología, una mitología nórdica o incluso judía, si se quiere, hablando de gnomos. Veo ese rostro y en mi memoria nunca quedó ese rostro. Se transmutó inmediatamente en mi propia cara. Era como una criatura o ente, o como se lo quiera llamar, de 80 centímetros de estatura, con mi propio rostro. Era un reflejo que se desvaneció en esa noche espesa. Salí, había unos ciruelos, incluso muchos frutales había en la casa de mis abuelos. Vuelvo, ingreso a la habitación y nada. Ni recuerdo lo que pudo haber pasado, simplemente el temor que sentí. Un temor y al mismo tiempo como una caricia, que nunca fue refrendada ni corroborada por nada. Pero ¿qué sucedió? Ya teniendo 37 años de edad, en el año 2014, me tocó pasar por un accidente, entre comillas, por una agresión terrible y, bueno, y una intervención en lo que respecta a salud bastante mala, en la cual, bueno, presentaba una fractura de temporal izquierdo con una fractura de cráneo, con hemorragia intracerebral y un coágulo que me lo dejaron permanecer durante 132 horas, sangrando continuamente el cerebro por dentro. Realmente llegué a un establecimiento especializado de casualidad. Los neurocirujanos que me operaron dijeron que era un milagro, porque incluso me habían tratado de loco cuando en esa internación. Y bueno, cuando salgo de la terapia intensiva, lo primero que veo, así como un flash, lo que nunca tuve en mi vida, porque nunca tuve ninguna alucinación ni nada por el estilo, fue el rostro de un bebé. Y era absolutamente igual al rostro de ese duende que después se había transmutado en mi cara. Ese bebé, cuando yo salgo de la terapia intensiva, me besaba ambos pómulos. Me besó los dos pómulos. Entonces ahí es la pregunta que yo te hago, Héctor. ¿A qué se debe esto? Porque realmente para mí fue sorprendente, teniendo en cuenta la distancia en el tiempo de un evento y del otro. Pero bueno, fue algo que a mí realmente en lo paranormal es ya lindando con el milagro también, y definitivamente milagro, más allá de que haya intervenido manos humanas y ciencia, que también hay que agradecer a eso. Realmente me sorprendió mucho eso. Y quería compartirlo. Quizá lo he contado de un modo bastante malo, muy técnicamente, sin tanto misterio, pero realmente me ha sorprendido eso que me ha pasado en la vida y las experiencias paranormales. Saludos, Héctor. Dame una más.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Tamara. Quería contar mi experiencia. Fue cuando vivía sola en mi departamento. Una vez me entré a bañar y la puerta tenía una trabita por dentro. Cuando me estaba duchando, sentí que se me trabó la puerta sola. También me pasó de acostarme a dormir y sentir que se abría la puerta del baño y el sonido de la tecla de la luz cuando la encendés, se prendían las luces solas. Las ventanas eran antiguas y por ahí estaba durmiendo la siesta a la tarde y escuchaba cómo se abrían. Hacían bastante ruido porque eran antiguas. Pero a pesar de todo eso, no me daba miedo. No sé, es como que no me asustaba. Viví mucho tiempo ahí. Mándanos tu historia por WhatsApp 11 2784 1073. Hola a todos, buenas noches a la radio. Un saludo especial para el locutor también. Quiero contarle una historia. Bueno, mi vida está llena de historias raras porque desde chico fui siempre un nene que le costaba dormir, lloraba de noche, veía cosas, bueno, en fin. Pero uno cuando es chico no sabe asimilarlo. Al principio de la cuarentena, cuando empezó todo el problema de coronavirus, un amigo, padre de familia, que se fue con su familia, me dice: quédate a cuidarme la casa acá en barrio marítimo. A lo que accedí. Bueno, fui a cuidarle la casa. Y la primera noche que me quedé, la segunda noche, soñé que estaba acostado, ¿no? Soñé que entraba una figura, no tenía forma, en realidad era una figura como humana, pero no tenía forma de nada. No pude ver la cara, nada. Entraba una figura y me agarraba a palazos en la cama. Me daba una buena paliza y se iba. A lo que me despierto, vi cuando se iba de espalda y me desperté. Bueno, después le comento, al otro día, le comento por teléfono: mirá, sucede esto. Es más, curiosamente tenía un pequeño altillo en la casa en el cual yo subía ahí arriba y me sentía mal. Supe subir un día para sacar unos panales de avispa que había en lo último del techo y se sentía una cosa muy rara. Cuestión que por esa parte del altillo yo pasaba rápido, o sea, me bajaba, pasaba por un tipo ventilú que había, entraba el altillo, pero me tenía que ir rápido de ahí. Había como algo raro que te hacía sentir como una desesperación. Bueno, cuestión que cuando le cuento me dice: mirá, yo cuando compré la casa y entré al altillo, entramos a ver la casa, pusimos las puertas, las ventanas, bueno, cuando fui al altillo me encontré con algo muy loco. Me encontré como con un pequeño altar, como si fuera un altar con bebidas y algo parecido. Cuestión que cuando me contó eso no le di importancia, pero llegó la noche y me acordé de esto y digo: bueno, uno intenta ser grande, intenta ser ya un hombre maduro, intenta restarle importancia. Bueno, cuestión que me fui a dormir y cuando estaba con la luz apagada, bueno, yo soy de dormir con las luces apagadas de por sí, sentí la presencia de alguien. Primero sentí como un respirar, pero no había nada. Después una presencia. Me voy a la cocina, tomo un vaso de agua, me hago el tonto. Cuando voy entrando de vuelta a la pieza, que seguía con la luz apagada la pieza, pasó alguien por atrás mío, lo sentí patente, y me dijo unas palabras al oído. Y vos sabés que, cuestión que pasó unos días y estaba yo fuera parado pensando en lo que había pasado, viste, y repito las palabras que escuché en mi oído. Hacé de cuenta que pasa alguien por atrás tuyo, se acerca a tu oído y te dice unas palabras. Pude sentirle el aliento, pude sentirle todo, el viento que largó de la boca cuando habló, todo, pero no había nada atrás mío. Cuando yo pronuncié esas palabras, estaba en el patio, el microondas explotó adentro de la casa. La verdad que es algo increíble. Nunca más me atreví de vuelta a pronunciarla porque aparte es como que fuera otro idioma, no sabría ni siquiera qué significa, pero la verdad que me da escalofrío cuando me acuerdo. Subí el volumen porque hay más historias. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo quiero contar. Yo vivo con mi hermano y mi papá. Nosotros dos somos adolescentes. Mi papá viaja mucho por trabajo. Y cuestión que cuando él viaja, suceden cosas extrañas. Por ejemplo, hay cosas que se mueven de lugar y solamente pasa cuando mi papá se va de viaje. Y le pregunto a mi hermano si realmente no fue él el que cambió de lugar las cosas. Me dice que no y nadie nos cree. Nadie nos cree que alguien mueve las cosas en la casa. Solamente nosotros dos lo sabemos y lo sentimos. Todos piensan que es una broma.
Tus historias en el aire, manda ya mismo un audio, 11 27 84 1073. Hola, soy Ariel de Zona Sur. Yo viví mucho tiempo en Monte Grande. Hacía muchos años atrás, antes de que me vuelva a juntar, yo tuve una nena que murió en un accidente a los 12 años. Y bueno, yo todo el tiempo formé una familia y tuve una nena. Cuando la nena nació, al año me fui a vivir con mi mujer, me junté. Y la nena dormía con la mamá. La cuna, me acuerdo que estaba ahí al lado. Y durante la noche, después de la tipo 1 de la mañana, en la oscuridad me revolían juguetes de la nena por la cabeza. Prendía la luz y no había nada. Cuando volví a apagar la luz, al rato otra vez me revoleaban un osito, una muñeca. Nunca supimos por qué. Y un día discutiendo con mi mujer, me revolean un... Cuando voy a salir voy a abrir la puerta de calle, me revolean un shampoo entero por la cabeza y pega contra la puerta. Y ella no estaba. No había sido ella. O sea que el shampoo salió adentro del baño. En esa casa pasaban cosas muy raras. Nunca supimos por qué. Y yo siempre sospeché que tal día de hoy que era el espíritu de mi nena la que había fallecido. Siempre lo intuí. Yo inclusive tengo fotos de ella y todo. Ahora mi hija actual tiene 12 años y le interesan todas estas cosas, así que ella también escucha la radio. Muy buena, la empecé a escuchar después de mucho tiempo, hace una semana. Así que recién la pude sintonizar. Así que bueno, Héctor, la mejor. Me alegro mucho que hayas vuelto a la radio con Trasnoche Paranormal. Saludo de Zona Sur, Ariel. En Twitter usamos numeral de 20 a 24 Pop Radio. Hola Héctor, soy Micaela. Le quería contar algo que le pasó al papá de mi mejor amiga. Resulta que él trabaja en una panadería acá en Pompeya. Él estaba así en el horno por poner las bandejas adentro y se da la vuelta así y en la puerta de la panadería le aparece mi cuñado. Mi cuñado hace 7 meses. 7 meses falleció y se le aparece y él se queda duro, pálido. Nadie entendía por qué. Después del miedo él se da la vuelta y no mira más. Después se da la vuelta y mi cuñado no estaba más. Entonces era eso lo que le quería contar. Gracias, saludos, la radio está muy buena. Voz en el aire, vos sos protagonista. Hola, buenas noches. En la casa de mi abuela pasan cosas muy extrañas. Sienten espíritus que los tocan, que los aprietan, los inmovilizan al dormir y también les hablan. También vieron y tuvieron contactos con bebés. Y en esa casa misma falleció mi tío y con él también tuvieron contacto. Gracias, buenas noches. Mándanos tu historia por WhatsApp 11 27 84 1073. Buenas noches. Mirá, tengo una casa vecina que una mujer vivía sola, se ahorcó. Después vino un matrimonio con un bebito chiquitito, lo sacaron a la vereda, la criatura tomó aire, no sé qué pasó, el bebito se murió. Después viene otra gente a vivir, siempre alquilaban a la casa, el hermano de la chica se ahorcó. Y ahora último, hará cosa de menos de un mes, un matrimonio que estaba alquilando también los dos policías, él se pegó un tiro en la boca. Y ahora la casa tiene cartelito de venta. Así que en esa casa del barrio, vecinos nuestros, esa casa 4 muertes ya tiene. Déjame tu historia en el audio de WhatsApp 11 27 84 1073.
Soy Alejandro de Tierres Berazategui. Yo quería contarles que en la casa donde estoy alquilando con mi señora y mi hija, nos mudamos hace cerca de un mes. Pasan cosas, no sé, las canillas se abren solas, las duchas se abren solas. La otra vez mi señora me contó que salió a fumar un cigarro a la puerta, dejó a mi nena durmiendo en la cama. Ahora tardó ni 10 minutos, terminé el cigarro y cuando entró estaba mi nena en el suelo. Así como estaba acostada en la cama, así la encontró en el suelo. Hay más historias. Soy Soledad de Bufino. Quería contarte una historia que me sucedió hace un montón, hace como 5 años atrás. Yo estaba en una casa muy antigua, que anteriormente había sido una escuela, y vivía mi suegra. Era de noche, estaba durmiendo en una habitación con unas sobrinas que se habían venido con mi cuñada a quedarse. Y de repente miro por la ventana, veo como dos nenes a lo lejos estaban agarraditos de la mano. Tenían como un uniforme antiguo, como esos gorritos de graduación y vestiditos negros con cancanes. Era de noche, pero una luz de la calle como que los iluminaba y pude verlos claramente. Y se movían muy lento y la nena tenía unos bucles y miraban fijamente por la ventana donde yo los miraba. Estuve así por lo menos una hora mirándolos y nunca me animé a salir. Llamo a mi suegro, cuando él se levanta y prende la luz, desaparecen. La noche de Pop es paranormal. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María y soy de Lomas. La historia que tengo para contarles me pasó hace poco. Estaba yo tranquila en mi cuarto, estaba intentando dormirme con la puerta cerrada, cuando de repente escucho que me tocan 3 veces la puerta y cuando salgo a ver no había absolutamente nadie. Me dirijo hacia el comedor y cuando lo hago me quedo un rato observando y veo que de pronto se aparece una especie de bola del tamaño de una mano, ¿no? Era absolutamente blanca, media transparente y flotaba. El caso que me pegué fue tremendo y al poco tiempo me contaron que falleció un familiar muy cercano mío. Una más, dale. Bueno, yo quería contar una historia que me pasó a mí con mi primo. Estábamos los dos adentro del coche de mi padre. Nosotros nos queríamos quedar a dormir adentro del coche y él no nos dejaba. Entonces de noche nos escapamos. Era madrugada, más o menos, 1:00 a.m. Nosotros nos metimos, nos quedamos ahí adentro, estábamos jodiendo y sentimos que alguien se paró arriba del techo. Nosotros asustados salimos corriendo adentro del coche. Entramos a la casa y de la casa miramos por la ventana. Y la ventana vimos que estaba el techo del coche todo abollado. Y dejé así como que de pronto la persona que estaba ahí arriba saltó. Nosotros nos fuimos a acostar, apagamos las luces, cerramos la puerta y todo. Y empezamos a sentir toda la noche que alguien golpeaba la ventana. Nosotros cuando nos levantamos queríamos ver y no había nada. Nos volvíamos a acostar y volvíamos a escuchar el ruido. Siempre pasaba lo mismo. Subí el volumen porque hay más historias. Hola chicos, soy María y quería compartir algo que me pasó. Hace más o menos 2 años tuve un sueño demasiado vívido. Soñé que me encontraba como en un desierto. Veía a los costados casas con bloques de piedra muy grandes, blancuzcos. Eran cuadradas, pegadas unas al lado de otra. Y la arena era blancuzca, no era esa arena
amarillenta, sino tirando a blanca. Y yo me encontraba vestida, si bien no era mi cuerpo, tenía el pelo negro muy largo, piel blanca, no sé si blanca blanca, pero era blanca, y tenía un lienzo puesto, como una túnica. Recuerdo que hasta vi que tenía cierta parte del hombro descubierto. Y veía mucha gente a los costados, también con vestidos largos, tipo harapos, tipos mercaderes, que andaban ahí por la calle. Fue algo tan real. Y yo creo que me dedicaba a leer las manos. Le pedía las manos a la gente. Y recuerdo que un hombre, yo estiré mi mano como para leerles las manos, ¿no? Y él puso una moneda sobre mi mano, como pagándome, como si yo me ganara la vida así, en ese momento. Y él puso en mi mano una moneda que no era exactamente redonda. Quizá un poco deforme estaba, pero no era redonda, lo que se dice perfecta, no. Vi que tenía un punto en el medio y llena de rayitos, como si fuera un sol, ¿no? Nada más que sin el redondel o la aureola en el medio. Un punto, pero lleno de rayitos. Y no pude olvidarla. Me despierto y lo primero que se me vino a la cabeza es decir, porque pareciera como si hubiese sido antes de Cristo. Y cuando me despierto, lo primero que se me vino a la cabeza fue, Dios, yo viví en esa época. Entonces, ¿qué hice? Quedé tan sugestionada con esa moneda que entré a googlear y empecé a buscar por Google todo. Estuve 2 días buscándola. Todo tipo de monedas antiguas. Antes de Cristo y después de Cristo. Busqué tanto que la encontré. La pude encontrar. Cuando la encontré, no sé, creo que el estómago se me estrujó. No lo podía creer. Digo, no puede ser. Es la misma moneda que yo vi, ¿no? Entonces es como una confirmación de que yo viví. Era yo. Yo viví en esa época. Pasado un tiempo, me acuerdo que estuve con una mujer que era médium, y yo no le conté nada sobre este sueño. Pero en un momento dado esta mujer me dijo, sos un alma muy vieja. Cuando me dice así, recuerdo el sueño. Entonces le digo, ¿sabes qué? Sí, creo que tenés razón, porque te voy a contar lo que me pasó, lo que soñé. Y sentí en ese momento, y no tengo dudas de que realmente yo viví en esa época. Y fue algo, ¿cómo te puedo explicar? Muy emocionante, porque, no sé, es algo que me ha pasado mucho tener este tipo de sueños. Como tener sueños premonitorios también, que te puedo contar miles y muchísimas cosas más que me han pasado. Pero bueno, quería dejarle este relato a ustedes, porque no solamente que es interesante, sino que pude comprobarlo por medio de una moneda. Chau, chicos. La vida al aire, según Héctor Rossi. La Pop. Y hoy te prometimos hablar de Parque Delta. Esta temible historia detrás del inmueble más paranormal de la Ciudad de México. Y se ha convertido en uno de los centros comerciales preferidos por los mexicanos. Porque tiene una estratégica ubicación y también tiene diferentes opciones que ofrecen a los consumidores diferentes opciones. Pero atención, queridos amigos, porque este edificio tiene una trágica historia que lo ha llevado también a ser considerado el inmueble con mayor actividad paranormal de la Ciudad de México. Parque Delta, por si quieren visitarlo aquellos fanáticos del mundo que nos escuchan, o vos mismo, argentino, si querés visitar México en algún momento. Está ubicado en la avenida Cuauhtémoc 462, la alcaldía de Benito Juárez. Es un lugar de distracción y también de entretenimiento. Pero como antes le relatábamos, posee un oscuro y fatídico pasado que muy pocas personas conocen. Y hoy te lo contamos aquí en La Noche Paranormal. Aparentemente por este motivo es común escuchar relatos de la voz de los turistas, de los visitantes, de los mexicanos, acerca de una constante actividad paranormal en el interior del edificio, en el interior de las instalaciones, por el que transitan alrededor de 18 millones de personas al año.
Esta plaza comercial fue construida sobre un terreno en donde en los años 1925 y 1936 existió el llamado Parque de Béisbol Franco-Inglés. Después, más tarde, se adquirió ese terreno para construir el Parque del Seguro Social, un estadio que en su momento fue la casa de los Diablos Rojos de México y los Tigres Capitalinos desde el 55 hasta su cierre en el año 2000. ¿Qué pasa en el año 2000? En ese año el estadio fue demolido y sobre ese terreno se construyó lo que ahora en la actualidad se conoce como el Centro Comercial Parque Delta. Antes de que este Parque Delta fuera construido, durante su etapa como Parque del Seguro Social que te contábamos, fue escenario de uno de los episodios más tristes y trágicos de la historia de Ciudad de México, ya que tras el terremoto del 19 de septiembre del 85, el lugar fue acondicionado para convertirse en una morgue. Y allí se recibían los cuerpos de cientos de personas que murieron bajo los escombros. Este fenómeno natural dejó al menos 3.692 personas fallecidas. De acuerdo con los reportes del Registro Civil de la Ciudad de México, algunas fuentes elevan la cifra a 18 o 20.000 muertos. Hasta ese espacio acudieron miles de personas para poder identificar los restos de los familiares, en donde a lo largo de semanas fueron visibles largas filas de gente que se acercaba al estadio para ver si allí estaba un familiar perdido o un familiar fallecido. Una vez que el parque fue demolido en el año 2000, se comenzó a construir el Parque Delta tal como lo conocemos en la actualidad. Y es prácticamente desde que fue inaugurado este centro comercial que se caracteriza por la incesante actividad paranormal, de la cual han sido testigos numerosas personas que han contado sus experiencias. Algunos de los asistentes señalan que se ha visto una mujer sentada en las butacas de la sala del cine del Parque Delta, pero de un instante a otro desaparece. Mientras que otros aseguran que en los pasillos de la tienda Soriana se encuentra con frecuencia algunas cosas que caen al suelo, y cuando los trabajadores se acercan a tomar las cosas que escuchan se van cayendo, no encuentran nada tirado. Empleados de la tienda Liverpool aseguran que es frecuente escuchar risas burlonas o golpes, y además suelen ver a alguien corriendo detrás de las puertas. También entre las anécdotas destaca la vez que un juguete se encendió en repetidas ocasiones cuando ninguna persona lo había activado. No obstante, se asegura que la mayor actividad paranormal ocurre en el sótano del Parque Delta, el cual también funciona como estacionamiento, en donde por las noches se escuchan voces, lamentos que parecen provenir de una mujer, así como extraños movimientos. Incluso algunas personas narran que se han quedado encerradas en alguna parte de las bodegas ubicada en la zona de la plaza. Hasta ahí pasaban estas tétricas historias de terror en Parque Delta, en la noche paranormal. Esta es la historia real de El Diablo También Existe. En primera persona. Todos me conocen en Junín como el Tano Nochola. Allí nací hace 62 años, crecí y es donde vivo hoy. Lo que voy a contar puede darlo por cierto cualquiera de los otros participantes de aquel hecho. Con mis amigos solíamos tener hace 50 años un potrero en el barrio, pero al perderlo porque nos echaron los más grandes, tuvimos que hacer un éxodo hacia la que llamábamos Canchita de Doña Irma, bastante alejada de nuestro barrio y, para colmo, del otro lado de la peligrosa Ruta 188. Jugaríamos desiguales en número.
Yo estaba jugando para el equipo del mono. El equipo contrario nos atacaba. Beto, que siempre fue medio bruto, sacó la pelota del área de un patadón y terminó en la entrada del rancho de Doña Irma. No me equivoco si los 11 gritamos ¡uh! Cuando vimos dónde cayó la pelota. El rancho no tenía puerta, nada más una cortina hecha con bolsas de arpillera. El balón traspasó lentamente la cortina y quedó adentro del rancho, tan a la vista que podíamos ver su redondez, marcando la arpillera. Todos conocíamos a Doña Irma. Era una mujer bien de campo, malhumorada y mal hablada. Se contaban cosas bravas de ella. Decían que había noqueado a un gaucho, que se la daba de guapo, que debía una muerte. Y los más maledicentes, que además no le esquivaba a la brujería. Nosotros, para colmo, no solamente le teníamos miedo por eso. La última vez que habíamos jugado ahí, nos había echado corriéndonos con una cuchilla gigante. El mono le gritó a Beto una barbaridad, y este, aunque era grandote, se negaba a ir por el miedo que le daba la vieja Irma. Nadie se animaba a ir a buscar la pelota, hasta que Reynoso boconeó diciendo que no le tenía miedo a la doña. Llegó hasta unos centímetros de la arpillera y retrocedió unos pasos. El huevo, otro de nuestros compañeros, le gritó que era un cagón. Y en ese instante se abrió la cortina de arpillera. Reynoso se quedó duro del miedo y el mono preguntó quién era aquel. Era un niño, más o menos de unos 12 años. Morochito, medio chueco, flaquito, con el pelo corto y una camiseta de Independiente. También tenía nuestra pelota bajo el brazo. Nos desafió a que lo dejásemos jugar con nosotros y entonces nos devolvería la pelota. El mono, rápido de reflejos, se lo llevó a su equipo. Cuando le preguntó de qué jugaba, el chico le dijo que era enganche, tras mostrar el 10 en su espalda. Y además, dijo llamarse Ezequiel, mientras empezó a hacer jueguitos con la pelota. Se vino hasta el medio de la cancha haciendo malabares con la redonda de todas las maneras que se puedan imaginar. Realmente el niño nos bailó. Nos metió a mi equipo un montón de goles, él solo. Uno mejor que el otro, y aunque a mí me dejó pagando más de una vez, reconocí en el momento que ese pibe Ezequiel tenía magia encima. La magia del fútbol que nada más los cracks tienen. En un momento nuestro crack, porque ya era nuestro, no lo pensábamos dejar ir de nuestro equipo, dijo que iba hasta el rancho y volvía. Pasaron 15 minutos y Ezequiel no volvió. Me senté en el pasto con Beto y le pregunté si lo tenía de algún lado. A él le pasaba lo mismo, no lo conocía. Hace 50 años Junín era más chico que ahora. Todos sabíamos las caras de los demás y este tal Ezequiel no tenía rostro conocido por ninguno, ni del colegio, ni de los partidos de fútbol, ni nada. Nos preguntamos entre todos y tampoco los demás lo conocían. Era como si hubiera llegado hacía 5 minutos. El mono, impaciente porque regresara, lo fue a buscar a la puerta del rancho de Doña Irma. Primero aplaudió y después Hugo gritó el nombre de la vieja, haciendo bocina con las manos. Nosotros ya lo dábamos casi por muerto al atreverse a eso. La vieja se asomó corriendo la cortina y casi le ladró al mono. Le preguntó él por qué tanto grito, qué le pasaba. Nos carajeó por haberla despertado de la siesta y para no perder la costumbre, nos quiso echar. El mono se quedó sin palabras y yo tuve la mala idea de hacerle la segunda, diciéndole a la vieja: discúlpenos, doña Irma, pero buscamos al pibe que recién entró en su casa. Me puteó de manera bien campera, negando que hubiera entrado alguien. Aún recuerdo que me dijo: ¿sos tonto o sos caído del catre? Uno de los mejores insultos. Avergonzado, no sé por qué, no había hecho nada malo. Le dije a doña Irma: pero sí, doña Irma, era un pibe morochito con una camiseta de Independiente nuevita. Entró recién. Estuvo jugando la pelota con nosotros hasta hace 15 minutos. Después entró a su rancho. Créanos, doña Irma. Nos dijo que se llamaba Ezequiel. Nos dijo que se llamaba Ezequiel. Esa sola frase hizo que doña Irma primero se pusiera pálida
y después roja como un tomate. Nos empezó a insultar de una manera que no puedo contar aquí, mientras entraba al rancho, haciendo volar la arpillera. Cuando apareció trayendo desde adentro el rebenque en una mano y el facón en la otra, huimos desconcertados y asustados por la reacción de Doña Irma. Corrimos tanto que todos cruzamos la peligrosa ruta 188 sin mirar. Llegamos a nuestro barrio más asustados que agitados. Estábamos más preocupados en cómo ubicar a Ezequiel para los siguientes partidos, sin caer en lo de la vieja loca esa, que casi nos mata. Nadie tenía idea de dónde ubicarlo, aunque fuésemos pocos en ese entonces. Estábamos por llegar a nuestro anterior potrero, del que nos habían echado los más grandes, cuando nos cruzamos con la doña Gervasia, la principal vieja chusma del barrio. El mono entonces me dijo por qué no le preguntaba si sabía algo de doña Irma, a ver si le sacaba información sobre Ezequiel, ya que yo era su ahijado. Corrí hasta donde estaba ella, mientras los chicos venían caminando despacio atrás mío, aunque alcanzaron a escuchar todo claro, y ellos son fieles testigos. Hola, madrina. ¿Vos conocés a doña Irma? Está medio loca la vieja, ¿no? Le dije inocentemente, y Gervasia, como buena chusma, nos empezó a contar. Sí, Tanito. Aquí todo el mundo sabe que se volvió loca después de que se murió su hijito. Pero hace como 15 años de eso. Ustedes ni habían nacido. Aunque era más o menos de la edad de ustedes, 11 o 12 años tendría, cuando volvía a su rancho desde nuestro barrio, después de jugar al fútbol, y al cruzar la ruta 188, lo mató un camión. Dicen que jugaba muy bien al fútbol, que era un crack. Pobrecito. Hasta tenía la camiseta de fútbol puesta cuando dio su último aliento. Cuando le pregunté de qué club era la camiseta, ella no recordaba. Pero cuando le sugerí si era roja, se le agrandaron los ojos y me lo aseguró por la Virgen de Luján. Ella siguió su camino y con los pibes nos quedamos mirándonos entre todos, sin saber qué hacer o decir. Cada uno de nosotros se fue a su casa. Días después, tuve que ir a visitar a una tía a 2 cuadras de lo de la vieja Irma. Cuando estaba pasando por el campito de al lado del rancho, lo vi a Ezequiel haciendo jueguitos donde habíamos jugado al fútbol. Cuando lo fui a encarar, el pibe se fue corriendo al rancho. A lo que vi en ese momento, no me lo quito jamás de la cabeza. Justo salía doña Irma, quitando de lado la bolsa de arpillera que hacía de puerta. Cuando lo vio a Ezequiel, el fantasma de ese pibe muerto, encarando hacia el rancho, se cayó seca y se murió de un infarto. Desde el rancho, el pibe reía con sorna y se metió más profundo dentro. Yo me di vuelta para irme, pero me quedé quieto. De golpe, lo tenía a pocos centímetros de mi cara Ezequiel, que me dijo: la otra vez zafaron, porque me divertí mucho. La hija de puta de mi vieja hizo un pacto. Si me cargo a un par de almas más, el de abajo me da un cuerpo para volver a la vida. Ni sé para qué lo quiere ella, si me fajaba con el rebenque. Tómatelas, que me divertí mucho con vos. No te quiero dejar seco acá, como a mi vieja. Vos te portaste bien, pero ella no. Pero si podés, mándame a alguien, que necesito volver a la vida. 2 meses después, Beto Gutiérrez, el que había mandado la pelota dentro del rancho el día del picado con Ezequiel, falleció en el campito de al lado del rancho por un infarto, aunque nunca le habían detectado ninguna enfermedad cardíaca. Se dice que alguno lo vio a Ezequiel jugando al fútbol en algún equipo del ascenso con otro nombre. Pero yo sí sé quién fue, dónde jugó y no lo diré. Él me salvó la vida. Se preguntarán cómo estoy tan seguro. Por cuestiones de la vida, tuve la oportunidad de estar frente a esa persona que me miró fijamente a los ojos, me tomó de las 2 muñecas y me dijo: me acuerdo de vos y te voy a estar eternamente agradecido, pero igual, faltó un alma más, me dijo. Lo recordé hasta el día de hoy, y ya pasaron varios meses. Decidí escribir esta carta para que alguien sepa esta historia, si algo malo me llegara a ocurrir. El Tano era mi papá, Héctor. El Tano era fanático del programa de ustedes.
Siempre me decía que había que creer en el diablo, que él lo había tenido frente a frente. Estuvo internado estos últimos meses y murió por un problema respiratorio. El día anterior a su muerte, ya entubado, pidió una lapicera y escribió en un papel que buscara la carta de la mesita de luz. En ese momento no le dimos mucha bolilla. Sin embargo, después de fallecer y mientras desarmábamos su casa, yo encontré el papel de la mesita de luz. Era una hoja cuadriculada, A4, arrancada de un cuaderno, escrita con lapicera azul, titulada El diablo también existe. Y es esta historia que termino de transcribir en este mail y les envío a ustedes para que la cuenten por radio. Porque como dijo mi papá, el diablo también existe. Esta historia, es real. Historias reales, contadas en primera persona. La noche paranormal. Esta noche, escuchas voces. Aunque estés solo, estás en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en la Pop 101.5. Hola, Noche Paranormal. Les cuento mi experiencia. Yo trabajo de remisero en Agustín Ferrari Merlo. Les quería contar que una vez me tocó un viaje a Lobos, muy lejos, todo campo. Y cuando volvía en los cables de alta tensión, me perseguía una mujer con un bebé en los brazos. Me cagué todo. No se imaginan de qué manera hice ese viaje. Doctor, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra y soy de La Plata, de un barrio que se denomina La Loma. Te quería contar una historia que me pasó, una anécdota que nadie me la ha podido explicar y que me interesaría transmitírsela al parapsicólogo que trabaja con ustedes. En el 2011, en el mes de noviembre, me despierto. A la mañana, mi pareja de ese momento trabajaba de remisero. Me despierto antes de que él llegue con un sueño. El sueño era que abría la puerta de mi casa, la puerta de entrada, salía a la calle y cuando salía veía toda la calle acordonada con cinta roja y blanca, típica de cuando ha ocurrido alguna cuestión criminal, y una ambulancia de la policía científica cortando la calle. La verdad que me daba miedo, veía mucha gente y me desperté sobresaltada, no entendía nada el sueño. Al rato llega mi pareja de trabajar de remisero y me dice, algo pasó, dice, a una cuadra, porque está la policía cortando las calles y hay un montón de gente. Entonces digo, algo me hizo ruido, digo, voy a ir a mirar, yo no soy de ir a mirar, no tengo ese morbo. Dije, qué raro. Y fuimos con mi hija, me parece, o con uno de mis hijos, no recuerdo, que eran chiquitos. Esto fue en la calle 28, 41 y 42 del barrio La Loma. Cuando llego a la esquina, me corrió todo un chucho de frío en todo el cuerpo porque veo la cinta roja y blanca cortando la calle y la morguera puesta de la misma manera que yo había visto en mi sueño. Bueno, nada. Yo ya se lo había contado al sueño a mi marido. Cuando vuelvo y le digo, es como que no lo podemos explicar. Se lo comenté a varias personas y nadie tiene una explicación. Me gustaría si se lo podés transmitir al parapsicólogo. Mándanos tu historia por WhatsApp 11-2784-1073. Hola, buenas noches, soy Marcos. Saludos grandes de Villa Regina, Río Negro. Les voy a contar la historia en el cementerio de un pueblo cercano. Por cuestiones de privacidad me reservo decir el nombre de la ciudad.
Mi anécdota a grandes rasgos consta de una noche en la que fuimos a un cementerio con amigos. Esa noche era mi cumpleaños, lo tomé como un desafío. Para ser breve, a algunos se les ocurrió prender velas como para festejar. El sonido de un perro empezó a amenazarnos a unos metros, pero no veíamos ningún perro. Decidimos irnos de ese lugar y en un momento cuando estábamos corriendo a otro amigo le da un ataque de epilepsia. Logramos contenerlo y se recuperó. Alguien lo salvó. No sabemos quién. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Saludo a toda la audiencia. La verdad, el programa está de 10. Yo soy nuevo, hace 2 meses lo empecé a escuchar. Esto me pasó una historia real viajando al sur, yendo para Comodoro. Nosotros abastecíamos agua a toda la Patagonia, ahora yo no lo curumá, hago local nomás con el camión. Viajando a Comodoro, yendo para allá, habíamos venido en un tren con un compañero con palo vacío, nos cargamos los palos, de Villa del Sur en Chascomún y salimos para Comodoro. Le empezamos a dar, queríamos llegar, pero bueno, son 1800 kilómetros, no. Hicimos 1500, creo, 1600, estuvimos casi un día y medio manejando hasta que nos dimos mano, acostamos a dormir. Estábamos los dos matadísimos. Él iba delante mío, puso baliza, tipo 3:30. Sí, 3 de la mañana, 3:20, por ahí. No era más que eso. Bueno, se tiró a un costado ahí. Pasado el pueblito de Wilfredo, se llama. Y un poco más adelante queríamos llegar como oro, que no estábamos ahí nomás. Y no. Estábamos los dos matados, este se tiraba de un costado ya. Veníamos cabeceando los dos y nada. Puso baliza, tiró un costado de la ruta, todo oscuro, no se veía nada, se veían nomás las luces del auto que pasaban una vez cada tanto, porque la ruta 3, viste, no es muy transitada y menos de noche, la mayoría son camiones. Nos quedamos a un costado ahí, se tiró a dormir, me costó dormir yo, en cortino todo. Me estoy por dormir, a los 20 minutos siento un golpazo en la puerta. Así uno solo, seco. Nada, me levanto, yo estaba matadísimo, gente, me dormí, me levanto, miro así, corro la cortina, nada. Era como cuando estaba en un cuarto oscuro, o sea, corrí la cortina y de noche nada. Por ahí capaz que se veía lo muy lejos una luz que venía un camión o una luz roja que pasaba en el camión, digamos. Me acuesto a dormir de vuelta. Por ahí me cuesta dormir de vuelta y siento que me golpean el parabrisas, pero viste cuando te golpean con la mano abierta, una cosa así, viste, fuerte. Y ahí me levanté, corrí de vuelta a la cortina, siempre la cortina del lado del conductor, viste, quedaba para el lado de la ruta 3. Nada, para el lado del campo del lado derecho ni quería mirar yo, miraba para el lado nomás de la ruta. Estaba recontra recagado y bueno, este es mi compañero. Yo en ese tiempo tenía 23 años y este era tenía 40, por ahí 40 y pico, viste, el loco mío jodón. Y yo dije, viste, por un momento este me está haciendo una joda, entonces me bajo, voy, le golpeo la puerta, le digo, hola, le digo, déjame golpear el camión que me estoy cagando las patas, boludo, me está haciendo asustar. Me se levanta así todo dormido, mira, y dice, yo no te golpeé, me dice, acordate a dormir, pendejo. Bueno, me vengo de vuelta al camión con el celular, con la linterna, me subo, trabo todas las puertas, me acuesto a dormir. Por ahí a los 20 minutos siento como que me están caminando por el techo, pero caminando literal, caminando, paso, yo viajaba con un cursor, paso, una cosa así, pero por toda la cabina. Y ahí yo me cagué las patas, me quedé duro, ya corrí la cortina, nada, no vi nada. Pero sí sentía los pasos y en plena oscuridad, encima en ese momento que no pasaba ni un camión, no pasaba nada, era todo silencio, escuchando los pasos, parecía que estaban caminando al lado de mi oreja. Hasta que, bueno, me cerré los ojos así y me volví a dormir. Cuando me vuelvo a dormir, siento que me golpean zarpada la puerta, y era mi compañero que estaba pálido y me habías dicho que le habían golpeado la puerta a él muy fuerte y que pensaba que era yo. Él pensaba, pero bueno, como yo fui primero a él, él pensaba que yo era. Le digo, viste, a mí me pasó lo mismo. Bueno, nos bajamos los dos, nos pusimos así a revisarlo con la linterna al lado del camión. Por allá, al estar con la linterna, venía un camión digamos, yendo para el lado donde íbamos nosotros. Y el loco, viste, prende la luz alta.
cuando prende la luz alta, miramos así para el lado del campo, digamos, y a los 15, se me está erizando la piel, como a los 10, 15 metros vemos una cruz, ahí nomás, entre mí y nosotros, no sé si ni fuimos a ver, no sé si era un hombre, una mujer, un neno, una nena, no tengo ideas. La cosa que así como hicimos, descortinamos todo y se la pusimos todo hasta Comodoro, se nos pasó el sueño, se nos pasó todo y al otro día era hablar de eso. Era hablar que primero jodíamos que yo lo golpeaba a él y él decía que yo, y yo decía que él me había golpeado a mí. Pero no vi nada, pero sí sentía los golpazos y lo que me estaban cambiando arriba del techo, literal. Nada, eso fue lo que me pasó. Tengo 25 años y eso fue hace 2 años, por la ruta 3. Así que nada, saludo a todos. Hola, soy Gisela. Mi experiencia fue hace unos años en un departamento nuevo. El primero que nos mudamos cuando me casé. Nos dormimos y yo me desperté a la madrugada. Tenía los pies de la cama como un perro, pelado, con 4 brazos y la cabeza al revés. Pánico, chicos. Al día siguiente le conté a mi esposo y nos mudamos al mes. Nos enteramos que antes había vivido una señora que hacía cosas terribles. Hola Héctor, buenas noches. Te quería contar algo breve que nos pasó a mí y a mi esposa en la ciudad de Punta Alta, cuando recién nos juntamos. Yo había alquilado un departamento que daba hacia la calle. En el fondo vivía el dueño y su papá, un hombre en silla de ruedas que hablaba nada, mirada rara, no te decía nada y te miraba, te clavaba esa la vista pesada. Cuando hicimos lo del contrato, no me había advertido que no tenía luz, no tenía medidor, por una deuda. Entonces arreglamos que enganchaba el departamento con el medidor de él. Pasaron 2 meses. En esos 2 meses, las primeras semanas escuchábamos ruidos en el baño, que movían las cosas, en la cocina, los platos, las ollas. No le da, como éramos solteros, recién juntados, vivíamos escuchando música, con la televisión fuerte, una vida de una pareja joven, entonces no le dio mucha importancia. El hecho acá que cuando el tercer mes llega al resumen de la boleta, este hombre me quería cobrar alguna razón de, estamos hablando 2011, me quería cobrar 5.000 pesos de luz, porque había llegado casi 9.000 de luz. Yo tenía los 2 celulares y un televisor. No tenía heladera. Me negué a pagarle. Mi esposa me dijo que no vaya al choque. Entonces le dije, sí, mañana te pago. Esa misma tarde empezamos a buscar un alquiler nuevo. Y este hombre, cuando miro por la rejilla de la ventana de la cocina, este hombre, el padre del muchacho que nos alquilaba, se había salido con su silla de ruedas afuera y nos miraba a través de la ventana de la cocina. Una forma muy tétrica. Esa noche embalamos todo. Habíamos conseguido algo para el día siguiente. El flete venía a las 8 de la mañana, estaba todo coordinado. Habíamos desarmado la cama y nos acostamos a dormir en el colchón. Al pie de la cama había una silla vieja. Y durante alrededor, digamos, de la 1, mi esposa se empezó a sentir incómoda. Se levantó llorando. Cuando se levanta de la cama llorando, me agarra sin decir una palabra y me sacude. Y vi claramente la figura de un hombre todo trajeado, sentado, fumando un habano y nos miraba mientras nosotros estábamos durmiendo. La tomé de la mano,
La abracé, la tapé, cerré los ojos y no dije nada, no hice nada. Ese ente desapareció, pero a la mañana siguiente no se podía estar del olor nauseabundo en el departamento, una pesadez que se te sofocaba para respirar. Entonces tuvimos que salir y esperar con todo en la vereda, con toda la ropa que teníamos, lo poco que habíamos tenido para empezar a juntarnos, todo en la vereda, porque no se podía estar en el departamento. Eso fue lo que nos pasó. Mándanos tu historia por WhatsApp 11 2784 1073. Hola Héctor, soy Cristian de Villa Corina, en Avellaneda, zona sur. Te escucho todas las noches, muy buena la radio. Te cuento lo que le pasó a mi hermano hace ya 17 años. Mi papá había fallecido y no les contamos a mis dos hermanos más chicos porque mi mamá no quería. Ellos estaban separados. Mi mamá no lo veía mucho. Estábamos desayunando. Se levanta mi hermano re contento, le da un abrazo a mi mamá y le dice: gracias por dejarlo entrar a papá. Lo veo ahí que está re contento. Mi vieja no podía creer lo que le estaba contando. Realmente nos preguntamos qué fue lo que vio él en ese momento. Ella se puso a llorar y ahí le contamos que había fallecido, que se había ido de este plano. Un beso grande, los escucho todas las noches. Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche, acá en La Pop 101.5. Bueno, les cuento. Yo sufrí muchos hechos paranormales. Sufrir es una palabra adecuada, porque no es como que cuando uno se muda, eso se termina. Yo creí que estaba en mi imaginación y hoy por hoy aprendí a convivir con ellos. Se hacen presentes sobre todo cuando estamos con estrés, ya sea el trabajo, situaciones personales. Somos más propensos a que ellos nos busquen o a verlos. Y si bien esto pasa siempre cuando estoy entre dormida, la gran mayoría de las veces desaparecen en el momento en el que prendo la luz. La primera vez, o una de las primeras veces que me pasó, fue cuando tenía 15 años, hoy tengo 35, y yo estaba durmiendo. Y de pronto siento que alguien se sienta en mi cama. Pensé que era mi mamá, porque era lo más normal del mundo, que después de trabajar cerca de las 12 de la noche viniera, se sentara, me diera un beso y se fuera a dormir. Pero no, no era mi mamá. Eran dos seres como sombras negras. Se recortaba perfectamente la silueta de dos personas y uno de ellos estaba sentado al borde de la cama y el otro tenía la capacidad como de flotar de alguna forma. Inundaban todo con su oscuridad. Yo podía entreverlos entre la luz de la noche y las sombras que ellos me hacían, que yo podía ver. Y fue tanto así que se acercaban y querían tocarme. Querían tocarme la cara. Veía los dedos recortados de ellos. Todo esto se terminaba en el momento en el que yo podía y conseguía prender la luz. Me pasó tantas veces que dudaba. Pensé que era un problema mío, un sueño, algo. Pero en el momento en el que yo abría mucho los ojos y me pellizcaba la cara para ver que fuera cierto o no, era cierto. Y yo prendía la luz y mi mamá venía a ver qué pasaba y ya no pasaba nada. Así también en otra oportunidad, esa sensación de que alguien te esté mirando y que, bueno, muchas veces es una persona la que te está mirando. Bueno, de la misma forma me he despertado en el medio de la noche sintiendo que alguien me estaba mirando. En una ocasión fue una nenita, pero en este caso era un espectro blanco. Entonces yo podía verle la cara. Y era una nenita de muchísimo tiempo atrás, probablemente principio de siglo, por el tema de la ropa que tenía puesta, el vestidito con el corte princesa, una pollera larga y como un vestido de princesa. La nena se veía que tenía bucles. Pienso que tenía ojos claros porque no le podía ver bien. No eran oscuros los ojos, pero quería venir y me quería tocar.
me apuntaba con el dedo y me quería tocar la nariz. Esa fue otra de las cosas que me pasó y fue realmente muy, muy visual. Entonces se me quedó grabado para siempre. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rossi. Buenas noches, gente de Paranormal. Mi historia me pasó en El Cazador, en una laguna de pesca. Estábamos pescando con mi hermano, tipo 2:30, 1 de la madrugada. Estábamos en el medio de la nada pescando los dos y atrás de nosotros hay un monte. Estábamos pescando una laguna al fondo de un country. Estábamos pescando lo más bien y de repente sentimos como algo que se nos arrimaba del fondo. Nos damos vuelta y era como una mujer antigua que venía, grande, de rulos, con de traje azul, pollera azul. Se venía arrimando con un sombrero. Nos empezó a mirar, se empezó a arrimar, Venía por un pastizal más o menos de 50 centímetros seco caminando en el medio del monte. Y hasta eso no se escuchaba nada y a nosotros de lo que es el monte a la laguna lo separaba un tejido. Y le entramos a mirar con mi hermano y vimos que no tenía rostro. Empezó a caminar y cada vez se acercaba más y le queríamos distinguir el rostro y no se lo veíamos. Entre el reflejo del fuego y todo eso, a medida que se iba arrimando, se le tenía que haber visto la cara y nada. Y hasta eso llegó hasta el tejido, que estábamos a 1.5 metros nosotros del tejido, y se quedó ahí mirándonos, los observaba. Y nosotros con mi hermano los murmurábamos que si llegaba a pasar el tejido íbamos a dejar las cañas todos, los íbamos a ir al carajo. Y entramos a mirarla con mi hermano y los quedó mirando ahí, habrán sido, no sé, 3 segundos, pero para nosotros fue una hora. Pegó la vuelta así, fue costeando el tejido, más o menos unos 50 metros, nosotros la seguimos mirando. Y de frente venía un muchacho caminando a 100 metros por el mismo tejido, costeándolo. Y cuando llegó al lado de nosotros, nosotros ya habíamos empezado a juntar las cosas de pesca, todo, porque ya los íbamos. Por eso ya no los queríamos quedar toda la noche. Y le preguntamos al muchacho si había visto algo y dijo que no cruzó nada. Y el único camino que hay para salir era ese. Y le preguntamos, le comentamos y dijo que no había visto nada. Así que bueno, esa es mi historia paranormal. Soy Colo de Manuel Alberti y esto me pasó con mi hermano Brian. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11-2784-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-2784-1073. Está bueno, quería contarles una cosa que me pasó. Bueno, esto pasó anteayer. Normalmente a mí me agarra lo tan famoso llamado la parálisis del sueño, ¿no? Bueno, resulta que anteayer, cuando estaba durmiendo y me agarra eso de la parálisis del sueño, ¿no? Me agarra una vez, después se me pasa. Cuando me dejó de pasar, me quedé inmóvil, ¿no? En un momento me quedé como inmóvil, no podía moverme, no podía hablar, no podía hacer nada, pero sí podía escuchar y sentir lo que pasaba. Bueno, y siento que alguien me toca el pelo y me acaricia, digamos, el pelo. Así sentí esa sensación de que me tocaban el pelo. En realidad no era una sensación, lo sentí en serio, y sentía la respiración de esa persona que estaba acá enfrente mío. Enfrente mío, una respiración acá enfrente mío, y me tocaba el pelo. Y yo por dentro me moría de la desesperación, porque a medida que veía eso, que sentía eso, me agarraba en la cama, como que se me aplastaba la cama para abajo. Fue algo horrible, que no se lo recomiendo a nadie. Y bueno, nada, esa es mi historia. Gracias por sus historias en vivo. Para hablar con nosotros, la palabra vivo, 2 puntos. El título de la historia al 11-27-84-1073. Escribí la palabra vivo al WhatsApp paranormal 11-27-84-1073. Silvia me escribe por Instagram en mi cuenta en @HéctorLocutorOK. @HéctorLocutorOK. Hola Héctor, estoy escuchando el programa. Tengo situaciones que no sé si entran en un hecho paranormal. Tengo una hija con trastorno alimenticio. Ella creó un grupo con su papá y con nosotras. Venimos dándole batalla. La historia es la siguiente. Escuché un tema de Baglietto durante 3 noches consecutivas, el témpano. Al tercer día ella dice, cambia de nombre, de trastorno alimenticio, hacia el fuego como la mariposa. Automáticamente su papá pone una estrofa del tema y luego yo me dejo pensando la conexión de nuestras almas. Estoy separada de su papá hace 28 años. Es el amor de mi vida. Gracias por el programa. 11-27-84-1073.
1073. ¿Está Guillermo Barrantes? Ah, bueno. Antes de la historia central estreno, una yapita para esta noche de lunes, 28 de marzo del 2022. El número uno, Guillermo Barrantes, en un minuto con nosotros. Una historia más. Hola, buenas noches, soy Mechi. Estoy en Ixengo escuchando y bueno, hoy escuchaba la palabra premoniciones, ¿no? Y la verdad que me acordé de un sueño que tuve hace muchos años, donde me vi en una silla de ruedas con el pelo mojado y mi mamá cepillándome el pelo. Tenía la cara ida, me acuerdo. Y al día siguiente cuento el sueño y el marido de mi mamá me dice, eso es una premonición. Yo me reí, no creí nada. Y bueno, años más tarde, yo sufro de adicciones. Por ese problema me vi obligada a estar internada en un neuropsiquiátrico. Y me vi igual. Mi mamá, los primeros dos días estaba totalmente dopada. Dormí dos días en el piso por la cantidad de sedantes que tenía. Y mi mamá venía todos los días al neuropsiquiátrico durante 15 días que estuve. Me venía, me peinaba y todos los días me pintaba las uñas de las manos, de los pies. Y me acordé de eso y digo, ¿habrá sido una premonición? ¿Mi sueño? No sé. Bueno, gracias a Dios hoy estoy recuperada. Recuperé mi familia de 25 años, mi marido, mis hijos. Lejos de las adicciones, todo eso quedó atrás en el pasado. Pero bueno, digo, ¿habrá sido o no una premonición? Les dejo un beso enorme. Héctor, grosos, los escucho todas las noches. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rossi. Gracias, un saludo para la Mona también. Hemos estado tantos años al aire y tanta gente participó de este programa que ya somos todos una familia. Y él también, casi de sorpresa, aparece en esta noche de lunes, 28 de marzo de 2022, antes de la historia central, estreno, porque se habló mucho en los últimos días de los fenómenos paranormales en la ciudad de Buenos Aires. Y varios hacían referencia, desde lo retro, a haber estado en el Little Park. No me acuerdo quién el otro día a través de un mensaje me hablaba del accidente que hubo en el Little Park y del por qué se terminó cerrando. Nadie mejor que él para contarnos la historia y para contarnos las historias paranormales alrededor del hecho policial, si se quiere, y trágico que terminó con ese parque de diversiones. Él es escritor, él es guionista, docente. De todo lo que hizo, siempre yo hago referencia a esa saga, Buenos Aires es leyenda, porque ahí está esta historia, que ahora nos va a ampliar. Es Guillermo Barrantes, y está en vivo con nosotros. Hola Guille, buen lunes, ¿cómo te va? Hola Héctor, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Bueno, muy bien. Primero te agradezco. Le cuento a la gente que fue medio de la galera que te llamamos y dijiste sí, salgo. Porque se habló tanto en estos días, mucha gente hacía referencia a las historias de la ciudad de Buenos Aires paranormales. Y creo que vos sos uno de los que más la tiene clara en este sentido de todo lo que pasó en esta ciudad. Gracias, gracias Héctor. La verdad que es la ciudad la que tiene tantos mitos, tantas leyendas. Creo que además cada uno es único, ¿no? Y tenemos todos los temas. Bueno, recién vos citabas al Little Park, o sea, encima eso, o sea, uh-huh. no nos falta un parque de diversiones con una maldición encima, ¿no? Claro, claro. Che, antes de meternos con la historia, ¿en qué andas ahora? ¿Qué estás haciendo? Y también contarle a la gente cómo hace para seguirte a vos. Genial. Bueno, mira, terminé de escribir nuevos libros. Creo que hablamos de uno que hace ya un tiempito, uh-huh. Seguramente salga en un par de meses, que tiene que ver con lo que nos gusta, con los fantasmas. En este caso van a ser fantasmas de todas las épocas. Se va a llamar Cuenta en que ocurrió en una noche fantasmal, uh-huh. Lo edita Chipu. Pero ahora esperemos que para la Feria del Libro llegue una nueva novela, en donde traté de mezclar, fue todo un desafío, el tema de Malvinas con lo fantástico, con ese portal que se abre, y uno no puede no dejar de escribir, ¿no?, acerca de eso. Así que nueva novela, Malvinas tras los rastros de un misterio. Nueva novela y nuevo libro de fantasmas. Bueno, esto es lo próximo.
Esto es lo que se viene, exacto. Bien. Sí, sí. ¿Y cómo hacen para seguirte a vos? Y me siguen en @guillebarrantes1 en Instagram, Guillermo Barrantes en Facebook y @guillebarrantes en Twitter. Este aplauso o me invocan para... con una tabla Ouija y también Este aplauso para Guillermo Barrantes, que está en vivo. Bueno, hubo por lo menos 5 mensajes en lo que fue la semana anterior que hacían referencia a qué pasó en el Little Park con respecto a el cierre definitivo del parque y el accidente. Yo decía, vamos a esperar que lo cuente Guillermo, porque además de todo lo que pasó y que está en las portadas de los diarios como algo policial, sequero o judicial, ¿hubo algo paranormal o hay un mito alrededor del lugar en el que funcionaba el Little Park? Sí, sí, hay todo un mito, toda una leyenda que es muy interesante por esto, ¿no? Porque sucede en un parque de diversiones que por un lado fue un hito para nosotros, uh-huh. para los que vivimos en Buenos Aires, para los que conocían la ciudad en los 80, 90, en los 70 inclusive, este parque estaba ahí, en el centro de la ciudad, era el lugar donde vos ibas a olvidarte un poco del mundo, ¿no? Y encerrarte en un mundo de diversión. O sea, en un parque de diversión no puede pasar nada malo, y cuando pasa algo malo es que resalta tanto, ¿no? Y por eso, bueno, este parque de diversiones, el Little Park, fue el más grande de Sudamérica. Los hermanos Anón lo crean en 1960, en 1990 se termina cerrando por el accidente que sufre Roxana Laimo, ¿sí? Una adolescente que fue con el colegio a pasar un día de invierno, de diversión, y se sube al Matterhorn, ¿sí? que yo estuve arriba de ese juego, era bastante temerario, porque la verdad que era como una especie de calecita muy muy rápida, eran cubículos uno atrás del otro, que encima además de tener mucha velocidad del juego, se movían de un lado a otro, ¿no? Era para valientes, pero bueno, sucedió que ya se venía hablando un poco de accidentes, de que no estaba bien cuidado el parque. Hubo un incendio unos meses antes, creo que en el Tren Fantasma sucedió. Uh-huh. Así que había como una especie de previa oscura, como que estaba por pasar algo. Bueno, y pasó en ese día entonces, y le pasó a Roxana, uno de estas cabinas de Matterhorn, sale despedida cuando el juego estaba en su mayor velocidad. Ella estaba sentada con una compañera, ella muere y la compañera queda herida, ¿no? Y bueno, y hay todo también un si uno rastrea las notas que se le hicieron a la madre, a los chicos, a los compañeros de ella, aseguran que Roxana no estaba sentada ahí. Uh-huh. O sea, no es que entra al juego y elige esa cabina, sino que se había sentado enrolado y hay un chico como que la deja, ¿no? Porque quedó sola sentada, no estaba con ningún compañero, con ninguna compañera suya. Entonces hay un chico como que hace el favor, sin saber que la está enviando, ¿no? A la cabina que iba a salir despedida. Uh-huh. Roxana termina haciéndole caso, se sienta con la amiga, una compañera de ella, y bueno, y ahí tenemos el final trágico que lo que hace es también, o sea, muere el Little Park también, porque eso ocasiona que se cierre, pero nace un poco la leyenda, porque podemos ir al pasado por un lado y hablar del parque japonés, ¿sí? Claro. Que se lo nombra en el Tango de Arufa, que era una especie de parque de diversiones con circo romano, también con una montaña rusa que se llamaba Looping the Loop. Estamos hablando de 1911, ¿sí? Hace mucho tiempo, pero este parque japonés se alzó en el mismo lugar que décadas después se alzaría el Little Park, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el final del parque japonés también tuvo su misterio. Hubo un siniestro, un incendio en esta montaña rusa, un incendio que nunca se pudo explicar. Ese incendio termina ocasionando el cierre del parque japonés. Bueno, y después, como si alguna chispa de aquel incendio hubiera alcanzado, ¿no?, a través del tiempo
al Matterhorn, también con un accidente fatal, se termina cerrando ahí tal park, ¿no? Entonces, bueno, se empieza a hablar la gente del barrio, la gente de Retiro, empieza a hablar de que el suelo estaba maldito, de que antes incluso el parque japonés había un cementerio, de que nadie podía construir nada en ese lugar sin que tuviera un final fatídico, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hoy tenemos el parque Tais, ¿no? Claro. Donde no hay ninguna estructura importante construida. Y bueno, y lo interesante además de este mito es que no termina. Claro, ¿no? Porque a partir de la desaparición física del parque aparece esta historia que es tremendamente apasionante, ¿no? Claro. Claro, pero que además se replica en sus juegos, ¿no? Porque el parque es desmantelado, ¿no? Se le pierde un poco el rastro a los juegos. Se dice que algunos fueron a un parque de diversiones de Uruguay, otros a Brasil, algunos quedaron arrumbados en un galpón olvidado de los Anón. Otros hablan de que la gente, los trabajadores del tren, ¿no?, de Retiro, que estaban ahí cerquita, que ayudaron al desmantelamiento del tal park, como no les pagaron lo que ellos pensaban, se quedaron con algunos juegos, así que algunos viajantes del tren, de las líneas de tren que están ahí cercanas a lo que fue el tal park, todavía hoy aseguran que ven algún juego por ahí tirado, uno de los Dumbo, alguno de los helicópteros, ¿no?, alguna silueta de estos juegos recortadas en el horizonte, ¿no?, en algún galpón. Pero el dato más interesante es que hay juegos del tal park hoy en día funcionando. Claro. ¿Dónde están ahora? Están en Luján. Ajá. Sí, en Luján, cerca de la Basílica, está el Argen Park, que es una especie de parque de diversiones que está de un lado y del otro, ¿no?, de un río. Y que todavía tiene en funcionamiento. El Monza, para los que fueron a Intalpar lo van a recordar, el Monza era una de las pistas con forma de ocho más famosas, ¿sí? Uh-huh. Que también tuve el gusto de usar cuando era chico. Está el barco, que era una especie de lugar donde vos entrabas y la física te engañaba por cómo estaba construido el piso, el techo y las mesas y demás. Y está todavía funcionando lo que era la montaña rusa más emblemática del tal park, que es la Super 8 volante. ¿Sí? Que ya cuando yo iba era viejita, ¿no? Pero era la montaña rusa del parque. ¿Sí? Si ibas a tal park, no podías irte sin irte sin subirte a la Super 8 volante. Era la gran montaña rusa, viejita y todo, tenía algo en sus caídas y en sus subidas que no tenía ninguna otra montaña rusa, y hoy sigue funcionando. Y lo que se cuenta, y esto sí hay pruebas, porque esto sucedió, la base de esto que ocurrió no es ningún mito, sino una noticia trágica, porque el cuidador de la montaña rusa Super 8 volante en Luján, llamado Roberto Herneder, ¿sí?, un día sube a hacer una reparación en la montaña rusa. Se dice que estaba ajustando una cámara de fotos que le sacaba fotos a la gente cuando el carrito empezaba a descender, ¿no? Todavía estaba todo cerrado, o sea, no había nadie en el parque, y ajustando esta cámara fotográfica en lo más alto de la Super 8 volante en Luján, aparece un carrito de la nada, ¿no? Vacío, lo embiste al pobre Herneder y se cae de lo más alto de la montaña rusa. Uy, ¿sí? Dios. Muriendo. Y de vuelta, ¿no? Un evento trágico relacionado con el Intel Park, y también sin mucha explicación, porque todos decían que Roberto Herneder conocía la Super 8 volante como la palma de la mano. Él le conocía todo, fue el cuidador desde que llegó al Argen Park hasta que murió, ¿no? Entonces, bueno, ahí se reflotó con este accidente trágico, se reflota la leyenda de que el Intel Park no está más, pero que sus juegos siguen malditos, y sobre todo la Super 8 volante, que hoy sigue funcionando en Luján, ¿no?
Dios mío, es Guillermo Barrantes y nos trae un poco de luz en esta historia de la que tanto se estuvo hablando en los últimos días. Guille, te queremos agradecer que hayas estado con nosotros esta noche. Repetime cómo hacen para encontrarte, para seguirte. Bien, me siguen en arroba guillabarrantes1 en Instagram, Guillermo Barrantes en Facebook y arroba guillabarrantes en Twitter. Ahí estamos. Bueno, nos vemos la próxima. Dale, cuando quieras, Héctor, gracias por llamarme y sí, cuando quieran estamos de vuelta. Un abrazo grande. Abrazo enorme. Chau, chau. Guillermo Barrantes en vivo en La Noche Paranormal. Señoras y señores, llegó el momento. Ya estoy lista para la historia central, estreno, numeral de 20 a 24, Pop Radio, todos en vivo y en Twitter. Ya estoy lista. Para la historia central, estreno, numeral de 20 a 24, Pop Radio. Suban el volumen. Acordate que este programa y todos los programas los colgamos en mi canal de YouTube, Héctor Locutor. En Héctor Locutor podés hacer maratón de La Noche Paranormal. Suscribite gratis. Suban el volumen. Historia central, estreno, en el aire. Esta es la historia real de La Paga Maldita, en primera persona. Soy Damián de Villa Lugano, tengo 38 años, soy viudo y tengo una hija de 6 años. Mi esposa murió hace 2 y cuido solo a la niña. Lo que voy a contarles es algo tremendamente perturbador, tanto que hoy me cuesta dormir y todavía, aunque haya pasado un año y medio de los hechos, también me altera en la vigilia. Todo comenzó 6 meses después de la muerte de mi esposa, que falleció a los 32 años, por un cáncer de mamas que le hizo metástasis a los pulmones primero y a otros órganos después. Como les decía, todo comenzó medio año después. Comencé a sentir que había presencias en la casa. Al principio fueron cosas leves, como cajones cerrados que se abrían solos. Sonaba el timbre del pasillo del edificio sin que nadie estuviera allí. Las puertas se abrían y cerraban solas, pero siempre estaba esa sensación de que algo, o quizás alguien, me acompañaba. Desde ya les aviso que hasta ese momento no creía en lo paranormal y le daba a todo una explicación racional, como fallas eléctricas, hinchazones de la madera de puertas y cajones y cierta paranoia producto de la ansiedad al tener que criar solo a una hija. Poco tiempo después, precisamente mi hija Camila comenzó a actuar raro. Decía tener una amiga en la casa, una amiga invisible. Yo lo tomé como una amiga imaginaria. Aunque estaba grande para ello, me pareció normal ante una situación traumática como por la que había pasado. Una tarde la escuché en su habitación hablar con ella. Llamaba a su amiga imaginaria Alejandra. El mismo día por la noche escuché una risa de niña en la habitación de Camila. Yo ya le había dicho que se fuera a dormir porque al otro día tenía que ir a la escuela. Al llegar vi que la luz estaba apagada, pero noté que junto a ella había un bulto, algo cubierto por una colcha de Peppa Pig de cuando ella era más chica. Encendí la luz de la habitación. Y ese bulto era lo que parecía una niña, de no más de 1 metro de altura, por los tobillos y pies que estaban al descubierto, cubierta por esa manta. De esta niña oculta provenían las risas. Ella seguía riendo y Cami durmiendo. En el momento lo primero que se me cruzó por la cabeza fue que era una nena perdida que se había metido en mi hogar. No encontraba, la verdad, ninguna otra explicación racional. ¿Qué haría acaso una niña perdida en mi departamento? Me acerqué, levanté la colcha y el miedo que tuve no lo sentí jamás. No había nada, absolutamente nada donde aquella niña había estado. Cami, mientras tanto, dormía profundamente. Decidí no despertarla ni asustarla. Pasé la noche en su habitación, cuidándola, sentado en una banqueta. No ocurrió nada raro en toda la noche. 3 noches después, llamé a Cami, que estaba en su habitación, para que viniera a la mesa a cenar, pero ella no me respondía. La llamé de nuevo por su nombre, pero tuve el mismo resultado. Entonces fui a su pieza para insistirle que viniera a comer, pero al acercarme, escuché que Cami decía: «Te voy a extrañar mucho, no quiero que te vayas». Entré a la habitación y vi que Cami estaba sentada en su cama dándome la espalda.
Parecía, desde mi punto de vista, estar abrazando a alguien que solo tenía visibles sus hombros y los brazos de niña que rodeaban a mi hija. Me acerqué a Cami y lo que la abrazaba desapareció como si no existiera. «Cami, ¿qué estabas haciendo?», le pregunté. Ella me respondió que estaba despidiéndose de su amiguita, que le dijo que tenía que irse y que no iba a poder volver a verla en mucho tiempo. Yo traté de no mostrar lo perturbado que estaba y la llevé de la mano a la mesa para la cena. El día siguiente fue sábado, día cotidiano de visitas a la casa de mis padres. Ellos solían malcriarla a Cami, como todo abuelo lo hace, pero lo raro fue que al llegar noté que mi madre había estado llorando. Tenía los ojos rojos y el rostro triste. Mientras mi viejo jugaba con Cami, mi mamá me tomó de la mano y me dijo que fuésemos al patio, que tenía que contarme algo. «Dami, perdóname que no te lo haya contado antes. Estoy muy arrepentida de no haberlo hecho. Te pido perdón por recibirte así, pero hoy es un aniversario muy especial para tu padre y para mí. Hace 35 años murió tu hermana mayor. Sí, tenías una hermana 4 años más grande, llamada Alejandra. Falleció en un accidente. Vos tenías 3 años, por lo que no te acordás de ella. Mi madre comenzó a gimotear, tapándose el rostro, y al descubrirse lo acotó. Pensar que era chiquita, pero decía que siempre te iba a cuidar». Aunque nunca creí en lo paranormal y todo este escepticismo se me estaba cayendo a pedazos con lo que Cami estaba experimentando, en ese momento todo me cerró. Mi hermana mayor, Alejandra, todavía una niña en el más allá, no solo me estaba cuidando a mí, también cuidaba a mi hija, su sobrina. Abracé a mi madre y luego a mi padre. Pasamos el día juntos y por la noche volvimos a casa después de cenar. Cami se fue a dormir enseguida y no me molesté por si tenía compañía. Sabía que, de ser así, estaría bien acompañada. Un rato después me fui a acostar, agotado mentalmente por el nuevo esquema familiar que me fue revelado aquella tarde. Cuando apagué todas las luces y estaba por dormirme, escuché un ruido a los pies de la cama. Por la breve luz que venía del baño, que debía dejar encendida por el miedo de Cami a la oscuridad, pude ver que la figura pequeña de una niña podía distinguirse entre medio de toda esa negrura. «Ale, ¿sos vos?», pregunté. Aquella niña comenzó a reír normalmente, pero su risa luego se volvió cada vez más fuerte y aterradora, tornándose demencial, mientras su cuerpo se hinchaba y se volvía más alto, más deforme, más grande, tanto que alcanzó el techo, totalmente monstruoso, demoníaco. Yo, aterrado, no sabía qué hacer, no tenía escapatoria. Creía, o bien quería creer, que eso fuera una pesadilla, pero estaba sin escape. Eso tenía los ojos bien rojos y su boca brutal emitía una luz blanca cegadora. De ella salieron estas palabras: «Tu hermana es una de mis formas, porque reside en mi morada. Así como me la llevé a ella, también voy a llevarme a lo más preciado por vos. Esa es mi paga». Al terminar de decirlo, este ser negruzco se esfumó en un torbellino de humo y sombra. Entré en pánico. Dijo que se llevaría lo más preciado por mí. Fui corriendo a la pieza de Cami y ella no estaba en su cama. Revisé toda la casa, pero no había caso. No estaba por ningún lado. Llamé al 911. Les dije que mi hija había desaparecido. Vinieron oficiales, buscaron por el barrio, pero no la hallaron. No les dije nada de lo que había visto en mi pieza. Sería demencial haberlo hecho. Vino hasta la fiscal de turno y me citó para declarar el lunes en tribunales, para ampliar la denuncia mientras se seguiría buscando a mi hija. Mis padres vinieron a casa a primera hora. Mi madre no paraba de llorar y mi padre tenía una furia que jamás le había visto. Yo me echaba enteramente la culpa y les conté lo que había ocurrido. Mi vieja lloraba más aún y mi padre entonces dio un golpe en la mesa. «Vos dejate de llorar», le dijo a mi madre. «Y vos cortala con echarte la culpa. Vos no sos el responsable. Si hay alguien con el culo sucio es ella», sentenció señalando a mi vieja. «Basta de mentiras. Elsa, Damián merece toda la verdad, no solo lo que vos le contaste en el patio. Esto, Dami, es culpa de tu madre. Ella era infértil. Tratamos de todas las formas de tener un hijo o una hija por todos los medios. Y los médicos nos decían que el problema estaba en ella.
Una vieja del barrio que adoraba a uno de esos falsos santos dijo que le rezara y ella lo hizo, prometiendo que daría lo más preciado por tener descendencia. Y no solo tuvo a Alejandra, sino que también te tuvo a vos, que siempre fuiste su preferido. Eso a lo que le rezó no era ningún santo, sino que venía de otro lado del mal y vino a cobrarse lo más preciado, vino a llevarte. Pero tu madre dijo que hiciera cualquier cosa menos llevarte y entonces se llevó a Alejandra, pero prometió que la paga no estaría completa, que en la siguiente generación la cobraría otra vez y que todos la terminaríamos pagando. Y acá lo estamos pagando, Damián. Todos y cada uno de nosotros, sufriendo porque esa cosa se llevó a mi hija y ahora también a mi nieta. El nombre de la protagonista de la historia no era Camila. Lo cierto es que la pequeña nunca encontró. Aún hoy el caso sigue abierto y se busca por el paradero de esa chiquita. Lo relatado en esta historia es lo que declara el padre de la pequeña ante la justicia. Esta historia es real. Hasta la medianoche escuchás a Héctor Rossi en la Pop 101.5. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. Hola, mi nombre es Sandra y algo me pasó anoche que, bueno, fue la primera vez que me pasó, que yo me levanté como a las 5 de la mañana. Y tengo a la casa vecina, una vecina que vivía con su marido hace mucho tiempo. Bueno, el marido ya falleció y ella parece que ella solamente vivía ahí en esa casa, la casa vecina. Y parece que se fue a pasear a Rosario porque tiene sus familiares allá. Y anoche como me desperté como a las 5 de la mañana y vine a tomar agua a refrescarme porque me dio sed y vi vi el fantasma del vecino que hace tiempo falleció y que estaba parado y mandaba una luz así blanca. Estás en la Pop, escuchando a Héctor Rossi. Gracias por estar con nosotros. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Alejandra. Hola, Alejandra. Bienvenida. Te escuchamos. Escuchamos la historia. Hola, ¿qué tal? Mirá, hace un mes, falleció mi papá. Uh-huh. Y bueno, lo cremamos, yo qué sé. Y mi mamá tiene acá en su casa la urna, con las cenizas, todo. Uh-huh. A veces, viste... O sea, una de mis hermanas más chicas vive con ella. Y yo a veces vengo acá para quedarme con ella, yo qué sé, toda la cosa. Cuestión es que hubo sucesos raros, cosas o como hacía él. No sé, a veces se prendía la pava eléctrica sola. Ajá. Se abre la puerta, se escucha como ciertos pasos que caminan. Es más, a mi nena hace poco se le abrió la ducha. Y se escucha como se cierra y se abre la ducha. Mi sobrina, la más chiquita, como que habla con alguien. Uh-huh. Y bueno, lo más loco fue que estaba mi hermana más chica, yo salí a comprar con mis sobrinos. Y estaba escuchando acá la radio, sí. La Pop, le digo, te pongo la radio, hoy mismo fue a la tarde. Y sí. la dejamos para escuchar paranormal. Bueno, me dice, me voy a comprar y vuelvo. Cuando vuelvo estaba pálida con la radio apagada, todo prendido. ¿Qué pasó, Tamara? Y me dice, no sabes, la radio se empezó a cambiar. Y sabes que sí, se sintonizó toda la radio, terminó en la radio AM... que escuchaba a mi papá. Uy, o sea, Dios. Fue algo loquísimo. Sí, no, mal. Y yo recién la fui a configurar y es verdad, está toda desconfigurada la radio. Tuvimos que volver a poner canal por canal, o sea, emisora por emisora, para poder enganchar a la Pop. Entonces me acordé que estaba Antonio Lacera. Quería uh-huh. saber si tiene, no sé, algún consejo. No sé si respuesta, pero consejo. Uh-huh. Para saber si lo tenemos que sacar de acá o no. Mi mamá no quiere sí. sacarlo. Está acá dentro de la casa, arriba de un modular, donde él hizo un lugar, ella, todo, pero uno cuando le habla del tema es difícil para ella, se pone claro, a llorar, se pone claro. mal y no quiere sentarlo. Y 50 años juntos vivieron, ¿te imaginas? Es como, nosotros venimos, le hacemos compañía, pero no llegamos mismo, claro. a lograr llenar ese vacío.
Claro. Entonces queríamos saber si es conveniente tenerlo acá, aunque sea uno o dos meses más, y después esparcir sus cenizas, o dejarlo acá como, no sé, para siempre o por un tiempo. Claro. Che, está buena la pregunta. Se lo voy a plantear a Antonio. Te mando un beso grande. Quédate escuchando, por favor. Bueno, dale, muchas gracias, Héctor. La red está muy buena. Gracias por escucharnos. Contale a todo el mundo que estamos. Chao, un beso. Contale a todo el mundo que estamos en Pop a la noche todos los días. Siempre. Gracias, che, un beso grande. Gracias. Chau. Bueno, qué fuerte, ¿no? El hecho de tener las cenizas de un familiar, de un ser querido en casa, realmente es un tema de debate. Muchos, a ver, acá ustedes lo saben porque la tribuna está dividida. Vas a tener gente que te dice que no está bueno tener las cenizas del ser querido porque puede generar algo negativo. Y tenés otra gente como Antonio que dice que no hay problema. Pero en este caso, está buena la pregunta para hacerle mañana a Antonio, porque hace poco murió este hombre. ¿Será que hay una ventana de tiempo desde que la persona muere o desencarna hasta que se puede elevar? Que como dicen algunas religiones, el espíritu sigue en este plano. La persona sigue entre nosotros. Se transformará en un... ¿O tendrá un tiempo de espíritu errante antes de elevarse? Bueno, yo lo pregunto. También se lo voy a preguntar a Antonio. Es la última media hora del programa. Son los últimos minutos para salir al aire. Aprovechen, escribí la palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala ahora al WhatsApp Paranormal 11 27 84 1073. La palabra vivo, dos puntos. El título de tu historia al 11 27 84 1073. Un beso a Emiliano Lasval, compañero de América, que me dice que siempre más o menos a esta hora se sube al auto, sale del canal y va escuchando En Viaje a Casa, La Noche Paranormal, acá en la Pop 101.5. Lo que siempre te digo, si te llaman de Ivope o te mandan la encuesta por mail de Cantar Ivope, tenés que responder que sí, que de lunes a viernes de 20 a 24, vos escuchás Pop Radio 101.5. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche, todo el mundo escucha la Pop 101.5. Historias en primera persona. Bueno, el programa, soy Giorgio de San Miguel, un abrazo. Muy buena la radio, Javier del Jahuel. Eduardo de Ituzaingó también nos escucha. ¿Quién más está en vivo? Sergio de Lomas. Héctor, buenas noches, te estamos escuchando acá en La Guardia de Mirabilia 1. Qué lindo que volvió Centu, la alegría, dice. Hola, soy Cristian, estoy en Uruguay. Te recomiendo varias canciones para la playlist, dale, pásenlo en privado. Si quieren recomendarme temas musicales para ambientar la noche paranormal, para la playlist paranormal, lo envíen también al WhatsApp 11 27 84 1073. Buenas noches, Héctor, te habla Luca de José C. Paz. Bueno, yo quería contar mi historia. Esto me sucedió hace unos 6 años atrás. Yo trabajaba en una fábrica. Bueno, conocí a un compañero, nos hicimos muy amigos. Después yo con el tiempo, por X motivo, dejé de trabajar en la fábrica esta. Y bueno, un día me entero que este pibe amigo mío, tuvo un accidente y lamentablemente falleció. Bueno, pasó el tiempo, yo en ese momento sin laburo, no conseguía nada. Y una noche lo sueño. Bueno, en el momento que lo soñé, como que yo en el sueño era consciente de que él estaba muerto. Como que me vino a... como que se me presentó en el sueño. Y bueno, hablando yo le dije, che, gordo, le digo, ¿por qué no me conseguís un laburo? Vengo re mal, qué sé yo. Me dijo, quédate tranquilo que yo algo te voy a conseguir. Bueno, a los pocos días conozco una persona, por un amigo en común. Bueno, esta persona tenía un conocido en una empresa, qué sé yo, y me manda directamente a la entrevista. Ni siquiera sabía cómo se llamaba la persona esta, porque era por un conocido en común. Sabía el nombre, pero no el apellido. Bueno, cuando voy a la entrevista, ni bien llego, me presento, y me dice, vos venís de parte de Aguirre, ¿no? Me dijo. Cuando me dijo eso, me quedé helado. Aguirre era el apellido de mi amigo que falleció. Así que yo no sé si será casualidad o qué, pero fue muy loco. Bueno, muy buena en la radio, los escucho todas las noches. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11 27 84 1073. Grabala en audio
y envíala por WhatsApp al 11 2784 1073. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Lucía habla de Hola. Corrientes. Hola, Lucía, bienvenida. Gracias por estar con nosotros, te escuchamos. No, gracias a ustedes por llamarme. Yo ya había mandado mi historia antes. Mi mamá murió en el 2016. Uh-huh. Fue una muerte súper repentina porque fue súbita. Y yo la noche antes no podía dormir. Estaba muy intranquila, muy impaciente, como que no podía conciliar el sueño. Mi perrita estaba loca. Yo en ese entonces dormía sola con mi perra. Y mi mamá dormía con mi papá en la pieza. Y nada, no podía dormir hasta que logro dormirme, tipo eso de las 4 más o menos, que escucho que mi mamá viene para donde estaba yo. Y nada, me hago la dormida y me quedo dormida en serio. Al rato me despiertan los gritos de mi hermana y mi perra, que estaba como loca, porque mi papá le había contado que mi mamá no se despertaba y se tenían que ir a trabajar. Y bueno, como que ahí entendí y me pasó la parte de que estaba así ansiosa y todo eso, y empecé como a transitar después todo lo que fue lo que conlleva la muerte y todo eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después de eso, una semana más o menos, que yo falté al colegio porque en ese entonces iba a la escuela todavía, estuve haciendo unos deberes y estaba muy cansada. O sea, estaba muy cansada porque eran días muy ajetreados para mí con todo esto que era nuevo y qué sé yo. Y en mi mente dije, tipo, termino este renglón y me voy a dormir porque estoy recansada. Y en ese momento sentí una caricia súper suavecita en el brazo, que se me empezaron a erizar los pelos. Y dije, y entendí que era mi mamá y que me decía, bueno, anda a dormir y después seguí. Y nada, eso. También tengo más, pero pará, está bueno está bueno lo que contás. O sea, vos sentiste que era el espíritu de tu mamá que te estaba como acompañando. Claro, sí, sí. Uh-huh. ¿Y qué otra tenés para contarnos? Sí, en ese momento lo sentí. Bueno, una vez anterior a lo de mi mamá, antes que mi mamá muera, digamos, yo tenía un perrito, un cachorro. No sé, creo que les va a causar gracia esto, pero bueno, yo lo siento así. Mi perrito estaba enfermo y yo también me sentía mal, me sentía angustiada, qué sé yo. Y me duermo otra vez, tipo fue al mediodía. Uh-huh. Y me despierta mi hermana diciéndome que mi perrito también tampoco no se levantaba. Lo llevaron al veterinario y murió. Yo siento que puedo presentir cuando algo malo va a pasar, porque me pasa algo raro en el cuerpo. Y también siento cuando alguien se va a morir. Obviamente no puedo saber quién es, o sea, no puedo saber precisamente quién es, pero sí sé qué es lo que va a pasar, digamos, hasta que uh-huh. pasa y se me va la sensación. Es horrible, es horrible, ¿no? Es lo que me pasa. No es un don lindo, me parece. No, no, no. Igual soy muy como intuitiva, como que tengo muy desarrollado ese lado. Soy muy, muy sensible a las energías y todo eso. Che, no, gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, muchas gracias por llamarme. Te mando después un beso grande. Después en otra oportunidad llamo y vuelvo a contar. Dale, bueno, dale, besos. Chao, muchas gracias. Chau, chau. Ahí estábamos en vivo, ¿eh? La palabra vivo, 2 puntos, el título de tu historia al 11-27-84-1073. Héctor, buenas noches. Me llamo Miguel. Soy de la ciudad de Hernán Darias. Mi relato es sobre mi prima. Mi prima Mónica tiene una despensa donde tienen cámara de seguridad. Un día viene la vecina de la cuadra, a primera hora, a pedir que miren la cámara. ¿Qué pasó por la calle en la madrugada de ese día? Como que la vecina pensó soñar ver algo en la calle, a un señor negro, alto. Sin pensar, revisaron la cámara y encontraron a ese señor caminando en la cuadra, súper paranormal. Héctor, buenísima la radio. Soy Luis de Florencio Varela, chofer de la línea 148, turno tarde. Te cuento lo que me pasó reiteradas veces. En la espera entre vuelta y vuelta, la hacemos en el cementerio. Al retomar el servicio, saliendo del cementerio, suena el timbre del colectivo sin que haya nadie arriba. Yo por las dudas paro y abro las puertas y luego sigo mi recorrido. Paro y abro para no llevarme a ningún espíritu. Así hay un montón de historias acá. Les aseguro que es verdad, ¿eh?
Un abrazo para todos. Gracias por el programa. Querido Héctor, buenas noches. Te habla Antonio Caricia Cortés desde Antofagasta, Chile. Te quiero contar lo que nos pasó cuando estuvimos en Buenos Aires. Bueno, para que la gente sepa un poquito, tengo un blog que se llama El Blog de Cumbio, en donde difundo la música tropical argentina en Chile y también de otros países. Y nos tocó estar en Buenos Aires el año pasado y fuimos al cementerio de Avellaneda. Fuimos a ver a Carlos Chávez, ex cantante del grupo Caricia. Y cuando entramos al cementerio de Avellaneda, fuimos con cámara, fuimos con grabadora. Sí. Le hicimos un homenaje a Carlos Chávez. Y cuando escuchamos la grabación de audio, porque estábamos grabando con una cámara, pero aparte llevamos una Tascam, que es una grabadora especial. Dentro de la grabación, escuchamos gritos también. Y quedamos realmente helados cuando fuimos a editar el video acá en Chile. Y de hecho nunca lo había contado en el blog porque, no sé, traté como de no darle importancia, pero increíblemente hay mucha energía en los cementerios y nunca había vivido algo como esto. Sobre todo que en Argentina los nichos son distintos, acá en Chile están cerrados los nichos, allá al menos en Avellaneda es un vidrio y el cajón se ve. Así que nos cagamos de miedo. Saludo a todos y abrazo, querido Héctor. Hashtag de 2024 Pop Radio. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, soy Laura. Hola, Laura, bienvenida, te escuchamos. Yo ya he hablado en otras oportunidades. Sí. Bueno, te voy a contar algo que me pasó. Fue hace mucho, digamos, habrá sido 5 años atrás más o menos. Yo tendría 50 años más o menos. Ahora sí. Yo tengo 51. Sí. Más o menos, habrá sido 2 años atrás puesto. Uh-huh. Cuando salió la película de La Monja. Sí. Visto la del Conjuro. Sí, sí. Bueno, yo, como a mí me gustan las películas de terror, fui a verla al cine, digamos, y bueno, me había pasado que yo la otra noche, digamos, el día siguiente, yo me acosté a dormir y digamos que cuando estaba al lado, la mesita de luz estaba toda apagada, estaba el televisor prendido. Cuando me dormí, siento algo que se pone adelante mío como una sombra. Uh-huh. Pero no sé si estaba soñando o no sé qué era. Cuando estaba en el sueño se me apareció la monja del Conjuro. ¡Epa! Sí, te juro, en la cara mía se me apareció así, agachada. Yo estaba durmiendo y se me apareció así de repente agachada, mirándome. Cuando me despierto no me podía despertar. Cuando me despierto empiezo los gritos. Yo la vi. Se me apareció en mi pieza. Uh-huh. Y no estaba durmiendo sola, estaba con mi marido durmiendo. Y pegué un grito. No sabes qué feo que fue. No. Pero sabes. Vos decís que no fue un sueño esto, que la viste en la, que se te apareció en la vida real. Sí, yo la vi. Yo estaba durmiendo. Claro. Estaba durmiendo. Lo que pasa es que como la empecé a ver y no la entendía muy bien, y la empecé a ver y esa noche me dormí y se me apareció. Uh-huh. Qué bárbaro, gracias por contarlo, che, te mando un beso. Bueno, después tengo muchas historias que ya después te voy a conseguir contando. Dale, te mando un beso grande, chau chau. Vivo 2 puntos, el título de la historia, el WhatsApp paranormal 11-27-84-1073, últimos minutos. Hola Héctor, ¿cómo estás? Mi nombre es Enrique, soy de San Juan Capital
y escucho todas las noches tus programas de Trasnoche Paranormal. Ayer miércoles no pude hacerlo y lo hice hoy jueves por la mañana vía YouTube. La historia de la tejedora sin brazos. Esa historia sucede en una casa, que tal vez es la casa más famosa de la ciudad, yo siempre digo eso, por el hecho de que está embrujada. Esta casa socialmente está catalogada como una casa embrujada específicamente. Esta casa está localizada sobre una vía de circulación importante dentro de la ciudad y la arquitectura que tiene es bastante opulenta. Por lo tanto, inmobiliariamente debería de tener un valor bastante significativo. Sin embargo, está abandonada la casa. Y está abandonada porque allí suceden historias paranormales. Hay videos en YouTube donde ustedes pueden ver que grupos de personas ingresan y han detectado actividad paranormal. Bien, habría que verlo si realmente están así. Pero también los diarios locales han abordado esta historia en su página. O sea que es una historia, la casa es muy conocida, las historias que suceden allí también en toda la ciudad. Bueno, quería mandarles este mensaje para ratificar en parte esa historia específicamente, pero también para felicitarlos a todos, al equipo en general. Gracias, gracias de verdad. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Pía. Hola, Pía, bienvenida, te escuchamos. Pía, escuchamos tu historia. ¿Un día común? Para que se cortó, decime de nuevo. Soy Pía, tengo 11 años. Lo que me pasó fue un día común y corriente. Mi hermana, tengo una hermana que comparto habitación con ella. Mi mamá tiene una habitación. Sí. Tengo una ventana que es tipo separador. Y un día no pude dormir. La razón es que no tenía mi gato. Mi gato se había salido. Y tipo, mi hermana está dormida, mi mamá no está. Bueno, tipo, está dormida. Y yo soy la única que está despierta. Siento una mano que me toca las costillas. Y siento mis escalofríos. No pude dormir ese día. Traté, pero vi una sombra. Y no era ninguna persona, no era la ventana. Sentí que tocaron la puerta dos veces. Tac, tac. Ay. Mi hermana no notó, pero yo sí. Quise moverme, pero no pude. Me dio mucho miedo. Y ese día no pude dormir. Dormí solo un minuto. Y ahí terminé. Qué locura. Gracias, Pía. Gracias por contarlo. Te mando un beso. Chau, un beso grande, ¿eh? Bueno, somos Multitarget, ya lo saben. Estamos en vivo en este super lunes, 28 de marzo del año 2022. La noche pop paranormal. Hay un montón de historias. Hola, Héctor. En una noche con mi marido íbamos en moto por una avenida hacia mi casa. De repente, escuchamos un aullido muy fuerte. Yo le dije, no mires para atrás. Cada vez se sentía más fuerte, como si viniera al lado nuestro. Al otro día volvimos a pasar y hubo un accidente. Un muchacho había muerto en esa misma madrugada. Saludos, muy buena la radio, buena suerte. Héctor, buenas noches. Soy Charlie, esto me pasó haciendo adicional en el cementerio de Guernica. Soy personal policial, obviamente no lo cuento porque no me van a querer cubrir. Una noche cubrí a un compañero en el cementerio de Guernica, una noche de verano. Comencé la guardia, pero cuando anocheció en el lugar donde estaba, en un cuarto donde guardaban herramientas los municipales, no había nadie. Se empezaron a caer solas las herramientas. En un momento dije que no me molestara, que yo no había hecho nada. A eso de las 3 de la mañana, otra vez salgo, se abre la cortina, obviamente verano, no había viento, miro del lado de los nichos y veo a un viejo con la cara desfigurada, flotando en el aire. Salí despavorido corriendo. Esperé mi relevo a 5 cuadras. Cuando llegó mi compañero me preguntó qué me pasaba. Yo no le quería contar. Le terminé contando. Se rió burlándose. En ese momento se volvieron a caer las herramientas. Y me dijo, yo respeto a los muertos. La gente que no te cree te toma por loco hasta que le pasa.
Esto me ocurrió. Y es una historia real. Hola Héctor, te habla Emanuel desde Punta Alta. Está muy buena la radio. Yo quería contar una pequeña historia que pasó hace poco. Fue un caso real, obvio. Pasó allá en mi ciudad, de donde yo soy. Yo soy de Tucumán. Bueno, resulta que había un coso de sepelio a donde trabajaban, bueno, 5 personas que, bueno, ellos lo contaron en primera persona. Bueno, ellos contaron, porque ellos trabajaban ahí, contaron de que iban a, que le habían dicho que iban a traer un cuervo porque iban a, para velar, y que ellos se encargaban, bueno, de acomodar todo, el cajón, todo así, ¿vieron? Bueno, resulta que mientras estaban acomodando el cajón, dice que en un momento entra una chica a donde estaban ellos y observa todo así, mira y después se retira y se va. Bueno, la cuestión que después, al cabo de un rato, llegan los familiares todo así y con el cuerpo todo así. Bueno, resulta que cuando van a poner el cuerpo para ponerlo ahí en el cajón, se dieron con la sorpresa que era la chica que había entrado un rato antes. Ay, Dios, qué fea experiencia. Horrible. Esto, digamos, lo vieron los cinco que están ahí. No, no es que uno nomás lo vio. Horrible, la verdad. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11-27-84-1073, grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. ¿Quién habla? Buenas noches. Hola, te habla Ezequiel. ¿Qué tal, Ezequiel? Bienvenido, te escuchamos. Bueno, esto da comienzo hace como 7 años. Yo iba con un amigo a conocer el santuario de San La Muerte, en Corrientes. ¿Me escuchás, esto? Sí, te estoy escuchando, decime. Ah, ahí está. Bueno, nosotros fuimos, salimos 12 de la noche de Zárate. Yo iba en auto y mi amigo iba en moto. Iba con mi familia y él iba solo en la moto. Yo iba en auto y él en moto. Sí. Nosotros fuimos, él ya conocía. Yo conocí con mi familia, la pasamos muy lindo, un lugar muy familiero, pero lo paranormal está a la vuelta. Nosotros nos fuimos un 15 de agosto y volvimos el 20 de agosto, que es lo que dura la fiesta de San La Muerte. Sí. Bueno, nosotros volvíamos de noche por la ruta 12 y la 14. Empalmando de la 12 a la 14 se ve un manto de oscuridad, pero pasabas de un lado oscuro a otro lado más oscuro todavía. Sí. Y en lo que íbamos andando, vemos a un muchacho andando en bicicleta por el medio de la oscuridad. Y en eso que nos ponemos a ver el muchacho que iba en bici en el medio de la oscuridad, lo pierdo a mi amigo que iba en la moto. Y freno el auto, todo, y veía una luz a lo lejos que estaba titilando, y hago marcha atrás. No venía nadie en la ruta, éramos solo nosotros. Sí. Y el muchacho de la bici había desaparecido. Y bueno, al ratito llega mi amigo que estaba más atrás. Sí. Y yo hice marcha atrás a ver si lo encontraba y le pregunto: ¿viste el de la bici? Sí, dice, lo vi, y cuando pasé al lado desapareció. Y ambos lo habíamos visto que desapareció. Qué bárbaro. Y bueno, desde ese día soy fiel creyente de San La Muerte. Y por suerte, gracias a Dios, nunca hubo nada malo en mi casa, ni de salud, ni de nada. Siempre agradeciendo. Y bueno, eso fue lo paranormal que vivimos. Mi familia, que lo vio al muchacho de la bici desaparecer y pasar este manto de oscuridad. Gracias por compartirlo. Gracias a vos, Héctor. Está buenísimo el programa, te escucho siempre. Gracias, un abrazo.
Gracias, Héctor, a vos. Chau, chau. Bueno, últimos minutos y últimas historias de este lunes 28 de marzo del año 2022. Con estas historias salimos del clima paranormal. Hay sucesos que no podés explicar, pero sí contar. Mándanos tu historia por WhatsApp 11-2784-1073. La noche paranormal. Dale que nos vamos. Hola, Héctor, Mauro de Citibel. ¿Qué hace, Mauro? Llega a las 12, Héctor. Che, Héctor, yo con el fantasma que hace las milanesas y con el otro que le lava los platos, yo me caso, hermano. Escúchame, la verdad que sí. Hola, Héctor. Hola, chiquis. Llegué a las 12, como excelente. Todos los días. Un beso a mi papá, Julio. Beso a Julito. Se reenganchó a escucharte. Mándale saludos a Julito. Paranormal. Che, estamos en vivo. ¿Quién llegó a las 12 de la noche con nosotros en este super lunes? Quiero videos y quiero audios. 11-27-84-1073. Yo llegué a las 12 de la noche. ¿Desde dónde llegaste a las 12 de la noche? 11-27-84-1073. Exacto, buenas noches, ¿cómo andás? Bien, loco. Muy buena la radio. Paranormal. Vamos, que llego a las 12. Dale, guachín. Gracias por estar ahí con nosotros. Sí, ¿qué dicen por ahí? Años estábamos en Salvador de Bahía y después de un estresazo con la tarjeta estábamos disfrutando del agua, hasta que en un momento mi marido sale de una olita y... ¡Paranormal! Desolado se fue a la sombrilla y yo me quedé como una pelotuda buscando en el medio del océano Atlántico, en la orilla, el diente de mi esposo. ¿Qué dice? Después, cuando llegué a la sombrilla, se había hecho y se había tallado un diente con un pedazo de coco. ¿Qué? ¡Héctor! ¡Hola! ¡Decía al flaco este que me mande el fantasma a casa, loco, que me lave los platos! ¡Déjame de joder! ¡Flaco, te amo! ¡Mandame el fantasma a casa! Por Dios. ¿Qué? Paranormal. ¿Qué decían? Buenas noches, Héctor Rossi. Soy Malón, de Merlo, zona oeste. Te voy a contar una historia. Una historia real. De Wall Street, de Randon. El patrullero fantasma del Pata Negra. En el parque de Santa María, del Buen Aire, horario nocturno, 3 de la mañana, salía de los montes un patrullero móvil 117, Renault 12, color azul, con vidrios polarizados y baliza roja. Se quedaba bajo el puente a 50 metros del Parque Santa María. Luego de 30 minutos, prendía las balizas y recorría de punta a punta la cinta del Buen Aire. ¿Cómo? Un día viernes, en la cinta del Buen Aire, un accidente a 500 metros de la oficina de Fiorolino, jefe de seguridad del SEAMSE. Un choque de Fiorolino y una moto Kawasaki 3000 cilindrada. Y bueno, Fiorolino... un beso grande, loco, no entendemos un carajo. Por favor, pónganle onda cuando que cuentan la historia, porque no se entiende un carajo. Che, nos tenemos que ir, loco. Nos ayudan un montón si se agendan en WhatsApp Paranormal, el 11-27-84-1073. Vas a la foto de perfil de nuestro WhatsApp Paranormal. La amplías. Haces una captura de pantalla de la foto de perfil y la pones de estado en tu WhatsApp. Te copás un poco más, reenvías la foto a tus contactos de WhatsApp y a tus grupos de WhatsApp al 11-27-84-1073. Así todo el mundo se entera que de lunes a viernes